Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Díganos si se escucha bien, si se ve bien. Mientras tanto, yo voy a buscar los anuncios del día de la fecha. ¿Cómo andan? A ver, vamos a empezar con los anuncios. Bueno, ayer hicimos el sorteo de set, así que hubo tres personas que ganaron una orden de compra cada una por 3.000 pesos. Hay un montón de gente participando, fue genial. Estamos colaborando con Akataka, tienda de juegos. Hoy es el último día para comprar los manuales de Hora de Aventuras con un 10% de descuento usando el código Tabertureros. Así que si lo quieren hacer, por favor vayan a su tienda. Tenemos que agradecerle al Mago 3D por las miniaturas que nos hizo de los personajes. Miren lo que es este Chester. Está buenísimo. Cada uno de los chicos tiene su personajito. Están todos increíbles. Muy, muy buenos detalles, los pinta también, imprime en resina, súper recomendado si quieren alguna miniatura en particular o muchas, también pueden ir con el Mago 3D, le van a encontrar la información en el Instagram. Mañana tenemos el diferido de El Jardín de los Presentes, estuvo muy buena la última sesión, así que si se la perdieron van a poder verla. El martes que viene, el 12 del 10, Bachi y Luciana van a participar del podcast Diversas y Dragonas. Un nuevo segmento de Escuelita de Rol por Dami y Cuervo de Escuelita de Rol. Van a estar hablando de cosas muy copadas, me imagino. Van a tirar más datos durante estos días. Y esos son todos los anuncios que tenemos hasta la fecha, parece que sea. Ahora lo que sigue es agradecerle a las personas que hicieron posible este stream, que son Bachi, que hizo las animaciones, que vieron la pre-intro, van a ver la intro, ya volvemos y el outro. Max hizo la música de Ya Volvemos, el outro, la intro. Lu hizo las animaciones del cuadro de alertas. Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes. Akira y Crosmic nos hicieron las medallas que tenemos, Crosmic, y también algunos emojis entre Akira y Crosmic. Muchísimas gracias, son geniales. Y eso es todo. Ahora, sin más, vamos a pasar a la intro y después a las escenas del capítulo anterior. No se vayan. Ahora sí, ahora sí. Bien, como siempre, empezamos con las escenas del capítulo anterior y de esto se encarga el grupo. Voy a poner musiquita cuando quieran, pueden empezar. Ese cuando quieran. Yo puedo hacer tiempo. Sí. Empezamos en la destruida casa de Ralos. Sí. Que estábamos ahí como decidiendo qué íbamos a hacer. Los Grunts se acababan de sacar a Kane debajo de los escombros. Todavía estaba. Después llamamos Sandía ahí alrededor. Comiendo guardias. Sí. Apareció Galix. Y Galix estaba, bueno, denme. Mío, mío. Y Gal le dice: no, no, no. Todavía no. Wait. Y como que empezamos a negociar por data. Gal le empezó a preguntar cosas. Ahí nos enteramos. No me acuerdo todo específicamente ni el orden, ¿eh? Nos enteramos que
Había alguien que como que subvencionaba a Ralo para esto que estaba haciendo, que era un chabón que es un cargo alto del ejército de Siramur. Galix me enseñó que era un barco negro con unas alas, que unas alas, escúchame, unas velas que parecían como, no sé, niebla o oscuras, algo así. Que le habían robado esas esferas que le sacaban el agua a los Grunts a Tesios, y que eso es lo que estaban usando con los científicos que tenía contratados Ralos. Se enteraron de que el mago que estaba ahí, que nunca le vimos la cara, era un mago de una organización que tiene los Tieflings como secreta, que investigan y son espías, y que la está investigando Freely. Y como que, no sé si más cosas, pero un montón de data de una. Fue como, bueno, Khan negociaba y preguntaba y Galix escupía de a poco. Y cada vez Galix se acercaba más porque claramente quería la gema. Y llegó un punto que, bueno, se la dimos. Y mientras pasaba todo eso, estábamos intentando ver qué íbamos a hacer con Sandía. Porque Sandía era enorme, no lo podíamos dejar ahí. Y fue algo muy bizarro y raro que Caden intentaba hablar con Sandía y también estaba Albondig hablando y Galix hablaba y... No, todos están metidos adentro de la cabeza de todos hablando. Pero Sandía tenía una voz terrible, como súper demoníaca, infernal. La cuestión es que, no, si no me olvido nada, accede Sandía a hacerse chiquito e invisible. Al principio no le había gustado la idea, como que se había enojado y había revoleado cosas. Y... Oh, gracias Nota por regalar esa suscripción. Oh, Nota, gracias. Y... ese era el plan, o sea, sacarlo a Sandía de ahí para que fuera directo hacia el río y siguiera el curso hacia el mar y a Gakshako. Todos muchísimos supuestos que dimos por hecho y que fue, no podemos encargarnos de esto ahora. Sandía, estás a tu suerte. Y como que Galix llegó a un acuerdo con Galix de, bueno, vamos a ir en contacto, cualquier cosa que necesitemos. Igual sabemos que él se quiere ir, no quiere estar más acá. Y ya tiene lo que quería, así que anda a saber cuándo lo volvemos a encontrar. ¿Me olvidé de algo, chicos? Creo que no. Y después de ahí fuimos directo a lo de Freely. Sí. Estaba pensando si había algo bien más en el medio. Que ahí como que fallecimos, comimos, y le dijimos a Freely, mira, tenemos esto, pero todavía no te lo vamos a dar, porque... Uh-huh. Y bla 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 para hacerla sufrir. Uh-huh. Y al otro día, porque no soñamos nada raro, ¿no? No, de hecho no. Bien. Pensábamos que, pero no pasó. Ahí va, ese era el chiste. Sí. Pensábamos que iba a pasar. Y al otro día, como que hubo una charla, porque Sumen se había levantado y nos había hecho el desayuno retierno. Y le dijimos, bueno, le ofrecemos a Sumen venir porque vemos que no tiene amigos. Y Freely dijo, no, Sumen tiene como sus estructuras, él está bien como está. Y no me acuerdo qué conversación sentimental que la vimos a Freely abrirse por primera vez. Dijimos, ah, ¿sabes qué? Acá tenés el anillo. Y de repente todo eso se fue al diablo. Oh, y salió la parte más oscura y codiciosa de Freely. Riéndose igual. Sí. Tal cual, esa es la imagen mental. Necesito una Soraya con cuernitos ahora. Ay. Y el anillo con. Gracias costó... por el raid. Justo estamos por empezar. Gracias, Caño Romero. Estamos en las escenas del capítulo anterior, ya empezamos. Y se pone el anillo y como que tiene que firmar un contrato porque se desenrolla un papiro. Y cuando salimos, porque obviamente le íbamos a seguir, Freely, danos lo que nos debes. Como que no sea falso. Sí, no. Si le cortamos la mano, si no vuelve a dar monedas falsas. Y esta vez como que los Tieflings alrededor se dan cuenta de que algo había cambiado en ella, pero nadie preguntó ahí cómo consiste el anillo ese que era de Ralo. Se ve que es algo común. La acompañamos al castillo. Y de ahí
ella hizo unos tejemanejes que nunca nos enteramos y nos dijo, acá está la casa del artífice real con el que tenían el encuentro citado por Bavin. El que quería investigar el cerebro de Bavin. Esta parte fue muy divertida. Yo solo voy a contar la parte que hicimos afuera. Cálica y él. Cal se puso a tocar el tambor. Consiguió que le dieran monedas, ¿eh? Y Kyle se sentó al lado a leer una novela malísima que se habían robado en la casa de Ralos. Sí, que era el demoníaco 1 y 2. Que no era sobre hacer pactos demoníacos, sino una novela romántica. Asqueroso. Sí, terrible. Muy mal. Pero ahí estaba Kyle leyéndola al lado de Cal. Y lo que pasó adentro del coso artífice, supongo que quedará ahí, lo contará Baggins. No, lo que pasó es que Baggins, o sea, estaba tratando de abrir esta cerradura extraña, que resulta que no tenía que forzar la cerradura, o sea, no había que abrir la cerradura, sino crear una llave especial. Ese era como el desafío para abrir esa puerta. Logra abrir la cerradura y obviamente hay una trampa. Esta vez no queda al borde de la muerte. Pero bueno, ¿por qué alguien pondría una trampa dentro del taller del artífice de la corte? Pero hay detalles. Ahí mismo Baggins, muy interesado, entra al taller. Y él estaba buscando dos objetos en particular. Un retransmisor de magnetismo inverso y desenredantes por gravedad sónica. Había encontrado uno, lo había visto en un... ¿Qué pasó con el cigarro? Lo había visto en un estante. Se acerca a admirarlo, no a robarlo. No sé, hay gente que pensaba que lo iba a robar. Se acerca a admirarlo. ¿Por qué lo robaría? Cuando escucha algo atrás que suponemos era el jefe artífice. Y ahí terminó la partida. Con esos ruiditos mecánicos raros. En efecto. La música. En efecto, ahí había terminado la aventura pasada. Comenzamos con Baggins. Adentro de este taller inmenso, desordenado, sucio, para cualquiera que no sea un artífice. Para alguien con los ojos de Baggins, este lugar solo significa paz, tranquilidad, tal vez comodidad y muchas, muchas herramientas y riquezas. Organizadas de la manera que alguien que sabe usar herramientas las tendría. Está más concentrado en el acto creativo que en cómo se ve el resto de las cosas. Las ventanas están extremadamente sucias, probablemente tapadas por una fina capa de polvo que se fue sumando a otra fina capa de polvo y a otra con el pasar del tiempo. Y ahora es una carpeta marrón traslúcido. Las diferentes mesas y estantes de este lugar brillan por las diferentes componentes que tiene. Baggins se había extendido hacia una repisa a agarrar este pozo que dijo ella. El retransmisor magnético de inversidad, algo por el estilo. Transmisor de magnetismo inverso, ¿no? Transmisor de magnetismo inverso, ahí está. Que es un aparato muy, muy... Muy transmisor de magnetismo inverso. Déjame seguir. Es un aparato con muchas partes funcionales que... solo la gente que inventa estos nombres sabe para qué sirve. Conforme estiraste tu mano de Grom hacia ella, los ruidos se escucharon a tus espaldas. Un tiefling sentado en una silla de ruedas viejo, viejo. La silla de ruedas tiene muchas partes moviéndose.
No, más allá de que se mueva sola, está como compuesta por diferentes partes chiquititas. No es una rueda sola, muchos componentes unidos que ahora tienen la forma de una rueda. El Tiffin está quieto ahí y te mira. Vos abriste la puerta. Y abre los ojos de sus párpados, todos llenos de arrugas, de piel violeta y cejas grises. Los cuernos de él están elegantemente cubiertos con un adorno íntegro de metal pulido, parece más un bronce. ¿Qué crees acá? Tantas cosas. Principalmente quería saber si era posible que usted me dé autorización para ir al basurero, porque estoy necesitando basura de calidad. Ah, sí, ahora sé quién soy. Se acerca hacia vos y gira sin dejar de moverte. Y ahí vos ves que la rueda se desarma y va moviéndose como si fuera un cien pies para los costados. Me han dicho que ibas a venir. No te puedo dar acceso a ese lugar. La basura de ahí es de la mejor calidad que hay por estos lugares. Excelente, anda pedale. Cuando me lo demuestres que sos capaz de hacer algo interesante. Veo que te cuelgan algunas herramientas de ahí. Sos joven y azul. Sí. ¿Qué tenés para ofrecerme? Y levanta la cabeza así, ahí ves de entre los párpados pesados se abre una pequeña rendija donde se ven dos ojos completamente blancos. Bueno, si me da las materiales, porque en este momento no tengo nada, pero si me da los materiales, le puedo hacer una excelente máquina de café. Extiende su mano hacia el taller. A ver, dale. Y Baggins va a ir muy emocionado a hacer una máquina de café. Bien. ¿Qué tan emocionado está Baggins? Porque tiene todo lo que jamás podría haber imaginado en este taller sumamente plagado de cosas. Y del 1 al 10, 50. Perfecto. Hacemos una tirada de salvación de carisma. León. ¿Qué? Carisma. ¡Oh! Bien. Inmune. Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Así empezamos estas tiradas. Empezaste a recorrer el taller. Claramente tenés todo lo que vos necesitás para hacer la máquina de café. Agarrás todos los componentes que vos considerás necesarios para hacer café. Después empezás a agarrar algunos que pueden ser para adornar o para hacer diferentes cosas de café. Y después empezás a agarrar otros. Y en ese momento te das cuenta que estás sobrecreando algo. Así que decidís detenerte en seco, mirar para atrás tus dos pilas de componentes y decidir que ya eso es suficiente. El Tiefling te miró muy, muy concentrado durante todo este rato, que fueron algo así de 25 minutos. Ah, y ahora tenés dos pilas de buena basura. A ver. Bueno. Quiero hacer la máquina de café. Ya que tengo más componentes, voy a hacer una máquina de café completa, que también sea capaz de hacer otras infusiones. Y tal vez, si me alcanza el tiempo, que sirva para cocinar pan. ¿Cómo si te alcanza el Y tiempo? lo más automatizado posible. Básicamente, o sea, pones agua en una parte y bajas las palanquitas de lo que querés, hace el café. Pones todos los ingredientes para el pan en la otra parte, apretás un botón y prepara el pan. Que básicamente mezclar todos los componentes, hornearlo y sacarlo. Bien, bárbaro. Este Tiefling en su silla de ruedas, vestido muy elegante, pero con un delantal extremadamente sucio y agujereado,
Te va a quedar mirando muy concentrado cómo usas las herramientas y cómo unís los componentes. Mientras tanto, Baggins y Gaiden afuera, en la ciudad. Gal, creo. Gal, perdón. Y Baggins. Y Baggins. Igualito. Una hora y media más tarde, Baggins no salió. ¿Lo van a seguir esperando? Ya debe ir por el segundo tomo del contrato. Lo va a cerrar y lo va a mirar a Cal como... Cal sigue tocando. Ahí es la suya, Cal. Está relajado. Vamos a comer algo. ¿O hacer otra cosa? ¿Hacer qué? No sé, cualquier cosa. Que no sea estar acá en el piso leyendo esta novela asquerosa. Podríamos ir a esa cárcel, ¿era? Prisión. Podemos intentar ver si Freely ya consiguió acceso, sí, ¿por qué no? Era Usir, Idus, Urir. Usir. Sí, podríamos ver si ya. Si crees, le dejamos una notita pegada a Vines en la pared. Aunque creo que va a estar para rato. Tengo papel. Tengo. Yo tengo. Bueno. Caen saca un pedacito de pergamino y escribe: estamos con Freely. Y de alguna forma la engancha en la puerta del taller y se vuelve a Cal. Bien. ¿Y dónde está Freely? En el palacio. ¿Trabaja todo el día? Va a estar mostrando por todos lados el anillo que tiene, estoy segura. Sí. Podríamos ir ya mismo antes de que siga, no sé, paseando por ahí con su anillo nuevo. Sí. ¿Se quiera ir o no? No creo que se quiera ir de castillo. Sí, en el palacio. Bueno, vamos. Dale, vamos. Bien, se van a dirigir al palacio a buscar a Freely en su primer día de oficina. Sí. Cruzan la parte central de la ciudad, que, como bien saben, está poblada en su mayoría por tieflings nobles, muy bien vestidos, académicos, muchos soldados en armadura. Hay una gran variedad de atuendos elegantes y muy decorados. Las puertas del palacio, enormes, gigantes, como las conocen, están los guardias, que no los dejan pasar. Se paran, estoicos, con sus armas. ¿Vieron? ¿Qué? ¿Sí? Estamos buscando a Freely. Bien, ¿algún mensaje? Sí, nos consiguió el pase para ir a... Sí, creo que con eso ya va a entender. Sí. No recuerdo el nombre del lugar, pero ella no iba a conseguir el pase. Bien. Denme un instante que viene el mensajero y vamos a pasar su mensaje y ahí vamos a ver si corresponde que lo tiene. ¿Cada cuánto viene el mensaje? ¿Cada 2 horas? ¿Cada no te media responde. Hora? ¿5 minutos? No te responde. Bueno, parece que viene cada 3 semanas el mensaje. Qué lástima, vamos a tener que quedarnos 3 semanas esperando acá en la puerta. Hablando de 3 semanas. Y saca el tamborcito. Caen se cruza de brazos al lado de Cali. Dejo mirar a los guardias a ver hasta cuándo se bancan a Cal tocando el tambor. Está bien. ¿Y tienen qué? ¿Cómo están vestidos los? Perdón que moví. Los guardias. Los guardas tienen una coraza de metal con el símbolo de Sir Amor en el pecho. Una pequeña capa que le llega hasta más o menos la cintura, azul. Un,
un casco que él deja salir sus cuernos, que se tiran hacia atrás. Una alabarda cada uno. Tiene unas grebas también, un pantalón negro grueso, que se ve entre las diferentes partes de la armadura. Las armaduras están sumamente pulidas, claramente no estuvieron en combate en mucho tiempo, o las arreglaron hace poco, son nuevas prácticamente. Tienen solamente una pechera en sí, metal. Una pechera. Armadura. Ok. Él se acerca y tipo, mientras va tocando el tamborcito, como que agarra el revés del hacha y le pega con la madera, así como así, como tocando, como si fuese una parte de una percusión. Como sin querer, digamos. ¡Ay, no! ¡Suena! Y otro guarda lo mira. ¿Eh? El de enfrente. Te corre el. Bueno. Ah, pero bueno. Ahí viene. Esperen un segundo. Ah, gracias. Mientras tanto, en el taller. Vines. El Tiefling te observa detenidamente. ¿Cómo construís tu máquina de café, tu primera máquina de café? No sabes cuánto tiempo pasó. Pero estás conforme con el resultado. La máquina de café parece ser multifunción, parece preparar otras infusiones. El Tiffany termina. Ah, ¿y funciona? ¿Funciona esto? Sí. ¿Tiene café? No. ¿Por qué no tiene café? Pensé que tenía de todo en este taller. ¿Qué hace tu máquina? Café. A verlo. Sí, pero no hay... 100 granos de café va a ser agua caliente. Hiciste una máquina que hace café, que no hace café, o que necesita café para hacer café. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? También hace pan. A ver. ¿O necesitas pan para que haga pan? No, necesito harina. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Romper las leyes de la física todavía, como para crear. No me venga con excusas, estúpida. Estoy más que seguro que sabes hacer magia. Yo sé hacer ciencia. Ese. Ciencia. Bien. A ver, prende tu máquina para ver qué hace. Va a ser muy aburrido si no hay grandes de café. Prende la máquina ahí. ¿Qué hace la máquina? ¿Y cómo lo hace? Lo que sea que haga. Deliciosa taza de agua caliente. Porque no hay grano de café. Una cafetera sin café hace agua caliente. Esa taza es mía, ¿no? Que tampoco hace una taza tu máquina. Tenés un taller plagado de materiales y todavía tenés que usar algunos que podés crear. Pero la taza es más bonita. ¿Es esto lo mejor que podés hacer? ¿Es esto lo que merece la basura de calidad que tenemos allá? ¿Sí o no? Ay, a ver, ¿usted quiere que yo haga una máquina que cree café espontáneamente? Vos me dijiste que ibas a hacer una máquina de café. Y que no hace café. A ver, señor. Si usted tiene, por ejemplo, un barco en el agua, sigue necesitando viento para moverse. ¿Sí? 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 Y que esta máquina hace café, pero sigue necesitando los granos. Hiciste una caja más sofisticada. Ay, voy a buscar
grano de café y voy a volver. Este es indignante. No, antes de que te vayas necesito que me respondas lo que sigue. A ver. Con un palo que saca de su silla de ruedas se acerca y le pega la máquina de café hacia a uno de los tambores que tiene donde calentas agua. ¿Es esto lo mejor que podés hacer con todo lo que tenés acá? ¿Sí o no? Claro, puedo hacer otras cosas. ¿Y por qué hiciste esta basura? ¡Puf! Le pega la máquina de café, se cae y se rompe. ¡Empezá de nuevo! ¡Y hacé algo bien! ¿Qué vas a hacer? Una sorpresa voy a estar. Pero sorprenderme, entonces. Te cruza de brazos y te queda mirando. ¿Qué vas a hacer? Baggins está ofendidísimo y dolidísimo porque le arruinaron la máquina de café. Estaba perfecta esa máquina de café. ¡Solamente necesitaba los granos de café! ¡Obviamente! ¡Cállate, este hombre no quiere que yo use algo que necesita algo externo! ¡Perfecto! Vamos a hacer algo que funcione enterito solo. Voy a hacer un cañón mega avanzado, pero mega avanzado. Va a ser un grum, o sea, un cañón con forma de grum que se va a mover de la misma forma que se puede mover el cañoncito. A donde va a insistir que se va a mover, va a incluir el lanzallamas y va a incluir las palas comunes. Y también va a ser inmune al veneno. De metal. Ahí está robando, pero está bien. Técnicamente. Porque además no está vivo, digamos, pero es una de las cosas que hace la gente que fabrica. Fantástico. Bueno, ofendido Baggins va a recorrer el taller en busca de todos sus componentes, mientras el Tiefling lo vigila, serio y decepcionado. Mientras tanto, en la ciudad, en la puerta del palacio, un pequeño recital de percusión se está llevando a cabo. Uy, me fui a cualquier lado. Acá estamos. Ahora se sumó el otro guardia que cada tanto le golpea el piso con la alabarda como para acompañar el ritmo. Ahí va. El mensajero vino y se fue. Era un perro entrenado al que ellos le escribían notas, se las guardaban en una mochilita y él entraba al palacio. Ah. Más tarde, unos minutos más tarde, sale Freely. Cool. Caminando con la cabeza en alto, como si fuera dueña del lugar. ¿Quieres hacer que ustedes? ¿Sí? ¿Qué pasa por ustedes? Ya sabes. Pase. Sí. Mira a los guardias y... los guardias se retiran. ¿Sí? ¿Qué? Conseguir información sobre abajo del palacio, la prisión. Cosas. Pasaron 2 horas desde que tuvimos esa charla. ¿Y qué era lo que nos habías dicho que le ibas a conseguir, no? ¿Eh? Porque eras la mejor y estás disfrutando mucho lo de ese anillo, ¿no? Ajá. Sí que sí. ¿Pueden esperar hasta el atardecer, al menos? Ay. Hay mucha burocracia cuando uno empieza un trabajo nuevo. No sé si alguna vez trabajaron ustedes. No. No con burocracia. Bueno, claro. Ese anillo no fue trabajo, fue un hobby. Algunos le dicen así. Ah, bueno, vamos a recuperar el anillo y dárselo a Freely, porque es muy buena amiga nuestra que nos va a conseguir un pase. Bien. Está bien, entiendo. Ahí tengo una responsabilidad moral para con ustedes, pero. Denme por lo menos hasta el atardecer para empezar a tirar de los hilos. Ahora hay que conocer mucha gente, hay que estrechar muchas manos, firmar algunos contratos.
y asegurarme de una buena física. Bien. Bueno. Ok. Bien. ¿Al atardecer en el mismo lugar entonces? No, por favor, en mi casa. Bueno. Bien. Vamos a estar más seguros. Bueno. Bueno. Gracias. Hay algo lindo como para hacer acá. Uy, sí. Si no me equivoco, hay una obra de teatro que están por hacer en la Escuela de Magia. Tú me vas a participar, si quieren ir a ver. Yo no voy a poder, pero bueno, ya la vi. Podríamos ir y saludar a Sumen. ¿Qué decís, falto tal hasta que Vain salga de ahí? Sí. Y algún... Sí, bueno, voy a ir ahí. Bueno. ¿Y venden comida ahí? Ah, sí, sí, seguro tienen algo. ¿Tienes alguna moneda para prestarme? Mira, sí. Cae lo mira como. Hasta así. Mira su vestido, sin ningún bolsillo. Le abre los ojos. Tampoco tiene una cartera. Pase. Vale. No, pero ¿por qué no? Y señala a Kaiden, ¿por qué no? Decís tu apellido por ahí, tal vez era de algo, ¿viste cómo es el apellido? Sí, pero no está viendo como un anillo en la mano. ¿No? ¿En serio? Mira la carita. Mira la carita, mira su carita. Ay, por favor. Bueno. Era un mini tamborcito. Ahora voy a mandar al mensajero con unas monedas para ustedes y vayan, por favor, y vuelvan cuando el sol caiga. ¿Sí? Sí, sí, entendí. Le avisa a los guardias que ya pueden volver a su lugar. Se retira dentro del palacio. Instantes más tarde, viene el perrito que se les acerca a ustedes. Les da unas vueltas y les señala. Es un perro muy bonito, marrón, con la espalda negra. Que tiene una mochila con cuatro bolsillos, dos de cada lado. Ahí deben estar tus monedas. Se acerca como ¿cómo se dice? No con miedo, pero con respeto. ¿Cómo es este perro? Es un manto negro, marroncito, hocico largo, con la espalda negra. Es grandote. ¿Es más grande que Cal? No, no es más grande que Cal. Ahí. Ah, bien. Pero se ven a los ojos, eso sí. Claro. Cal es como cuatro perros, ¿verdad? A lo ancho. Se acerca. Y lo mira. Como que le presta mucha atención a él. Pero te mira. Hay un respeto mutuo entre los dos. Él tiene las orejas abajo. Y tipo como que recula, siempre mirando al perro. Bueno. ¿Qué fue todo eso? Gracias. Se levanta el perro que también recula unos metros y después sale corriendo hacia dentro del castillo. De su bolsillo sacaste una bolsita. Mirás adentro, hay 7 monedas brillantes. Parecen nuevas, de hecho están con una cuña muy muy diferente a todas las que otras viste. ¡Bien, Cal! Se las muestra a Kaido. ¡Oh, sí! 7 moneditas. Vamos a hacer eso siempre. ¿Ves las el monedas? Truco del tamborcito, Kaiden, y en una de las caras de la moneda hay un tiefling con una corona que sobresale. Que es una corona que está hecha como con hojas de otoño, que se estiran todas hacia atrás. Y del otro lado es el territorio de Cir Amur y está el mapa del reino. Y más en un costado, la colonia. Y un poquito más arriba de la colonia hay un lugar más que vos sabés que por ver el mapa vendría a representar esta Gakshakor. Bueno, no mires mucho las monedas. Bueno. Bien. Vamos a sorprender a Sumen y a comer algo. Sí. A la escuela. Ah, a la escuela, sí. Entonces, ustedes ahora van a ir al teatro. Eso es lo que va a pasar. Ah, cierto, claro. El teatro de la escuela o a donde sea que esté el teatro. Deme un segundito que... Les acomodo.
acá. Ahí va. Bien. Te dirigen una vez más a la escuela esta, que es un montón de edificios muy, muy desiguales. Alrededor de esta torre, en realidad son 5 torres que se unen en un punto imposible. Frente, debajo de este abanico de torre, está un teatro que claramente se construyó hace muy poquito. Todavía están poniendo sillas, pero ven algunos niños disfrazados, profesores tratando de tomar lista y demás. Ustedes ya se pueden sentar si quieren. ¿Ven? ¿Vemos algún puestito o alguien que esté vendiendo algo para comer? Sí, hay varios. Hay, pueden comprar. En su mayoría ven puestitos de cosas dulces. Que están, están como asediados por niños. Ah. Cal, anda a comprar uno de esas cosas. Vos podés saltar por encima de ellos. Pero eso no sería hacer trampa o pegarle a alguien quizás, porque el primero está ahí. Tenés experiencia pegándole a estudiantes de magia. Pero a malos estudiantes de magia. ¿Cómo sé si son malos o buenos? Buen punto. Pero bueno, vamos los dos y hacemos la fiera como hace todo el resto de la gente. Bueno. Ustedes van a comprar cosas y van a quedarse viendo la obra de teatro. ¿Ah, van a hacer algo más? Cal está tipo atento a las caras de los niños y tipo a los profesores, como solamente tipo como inspeccionando caras, nada bien. Más que eso. ¿Había alguien en actitud sospechosa o con el estilo? Bien. Haceme una tirada de investigación. Tuki. Y ahí te digo. Tuki. Porque D&D Beyond está cargando. Investigación. Igual no tengo mucho, ¿no? 14. Vale. Voy a estar un poco ahí atento a todo lo que está pasando. Mientras Kaien le presta un poco más atención a la hora. En realidad, todo. Este Kaien está prestando la atención a las golosinas que hay en. Puestito. Hay una gran variedad de golosinas, desde de caramelos más duros o frutas rellenas de chocolate. Es muy extraña y variada todo lo que hay. Se siente como si no estuvieran a punto de invadir otro país. Es algo que también nota acá. Está todo el mundo viviendo un día lindo en la escuela. Es como si fuera un domingo de la tarde en actividad. Okay. Sumamente tranquila y relajada. Nadie está elevando la voz. Están todos pasándola bien. Parece que va a ser un lindo recuerdo en el futuro de estas personas. Y ahí lo ven claro. A Sumen de árbol. Pobre. El mejor árbol de todos, ¿eh? Sí. También el único. ¿Nos ve? Levanta la mano para acá, saludar. Estira las manos, tienes dos ramas y mueve una saludando. Se pone más contento cuando lo ve usted. No. ¿Viste, Cala? Y esto es un. Es un árbol. ¿Hablarás? No creo. No nos dieron tipo un. ¿Viste? ¿Cómo se llama? El folletito. Ah. El folletito que dice. Que habla sobre qué es la obra, algo por el estilo, ¿no? No, pero antes de que empiece la obra sí hay una profesora que explica de qué se va a tratar. Bien. Ahí va. Y ahí es donde escuchan todo lo que va a pasar. La obra trata del encuentro de los Tieflings y los Grooms. Durante toda su historia, cómo los Tieflings rescataron a los Grooms y les dieron hogar en el reino porque son sumamente bondadosos. Y es algo que siempre juraron volver a hacer. Los Grooms que están ahí, ustedes los ven, los disfraces son muy, muy. No es una cuestión de feo o lindo, son muy grotescos. Son mucho más exagerados que los verdaderos, que ustedes conocen. Tienen escamas visibles, tienen incluso tipo como si fueran pinchecitos por las espaldas. Caminan todos sumamente extraños.
Y son absolutamente venenosos al toque o al olfato. Así que los tieflings mantienen una distancia prudente. Claro. Karen lo mira de reojo mientras va comiendo lo que sea que hayan comprado a Cal como para evaluar su reacción. Creo que no me gusta saber todo lo que está pasando. Me imagino. No es una representación muy fiel, ¿no? Se siente algo así como esas obras de escuela de cuando éramos chicos de Colón llegó a América y estábamos todos contentos. Yay. Llegaron los conquistadores, bien. Algo así. Es de ese estilo. Claro. Y el resto de la gente aplaude. Parte de la obra es en infernal. ¿Los dos hablan infernal? No. Cal solamente lee. Ok, no hay nada para leer. Alguien sí habla infernal. Le voy tirando algunas de las cosas que voy. Bueno, y la obra va a suceder un rato largo. Volvamos al taller. Bien. En el taller está el furioso Baggins, devolviendo metales, agarrando herramientas, lastimándose por la bronca. Y el Tiefling jugando con diferentes sonidos cada vez que Baggins agrega alguna parte más a su cañón. De nuevo, no sabes cuántas horas pasaron, pero tu cañón está ahí. Es grande. El Tiefling se acerca una vez más con su silla de ruedas, lo inspecciona. ¿Y qué hiciste ahora? ¡Es un arma! Que se mueve sola y dispara sola. ¿Quieres ver cómo lo hace? Mira. Gracias, Nota, por regalar otra suscripción que iba. ¡Nota, basta! Tiene todo lo que necesita para cumplir las funciones que vos dijiste. Sí. A ver. Veo algo que parezca un objetivo, no, ¿cómo es? Target. Algo a lo que yo le pueda disparar, onda, un maniquí de prueba, algo por el estilo. Ahí hay un maniquí cobeando por ahí, sí. ¿Qué tamaño es el cañón? Y contanos un poco más cómo se ve también. El cañón es alto como yo. Metro de alto. Ey. Es más alto de lo que son mis cañoncitos, que por lo general son más, llegan a la rodilla. Es una versión más corpulenta de Baggins, o sea, más tirando a Cal. No tan alto como Cal, pero es bien así, grandote, ancho de espalda, porque tiene que tener un montonazo de mecanismos adentro. Es color bronce y tiene, los ojos son de vidrios rojos para poder guiarse y orientarse por dónde está caminando. Tiene sensores adentro. Que si yo le digo Dracarys, el chabón va y ataca. No, no va a ser Dracarys la palabra, pero... De una mano dispara las balas. De la otra mano tiene el lanzallamas. Y cada 7 minutos hace un grito de guerra. El Tiefling lo inspecciona sin ningún tipo de sorpresa. Le da vueltas, lo toca con su bastón. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Puedo hacer que un barco vuele si quiero. Pero no tengo un barco.
Sé que te cuesta esta pregunta, pero... Golpea el cañón de nuevo. Nada es lo mejor. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Nada es lo mejor. Siempre se puede hacer algo mejor. Siempre se puede superar. No hay forma de llegar al límite. Si yo creyese que todo lo que hago es lo mejor que puedo hacer, no crecería nunca y nunca podría aprender nada. Puedo intentar superar esto, pero puedo estar así mi vida entera superando lo que hice antes. Escucha. Y con el bastón, gira el cañón apuntándote a vos. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque me pareció divertido. A ver, dispara. Le disparo a la puerta, me corro de adelante. Bueno, hace una tirada de herramientas de artífice ahora. Vamos a ver si funciona. Hasta que me voy a mis notas, que tengo anotado de herramientas de artífice, inteligencia más competencia. Okay. Dadiños, limpiar. 15 y 9, 24. 24. El cañón dispara a una de las balas. Dale. Volándose la puerta. Examinate. ¿Qué es lo que querés del basurero? Necesito suficientes materiales para poder armar un transmisor de magnetismo inverso y por lo menos 10 desenredantes de gravedad sónica. ¿Dónde estudiaste? Un taller. Vamos a suponer que va a responder siendo inteligente. ¿Dónde estudiaste? En un taller en Gershakot. No fui a una escuela. Aprendí solo. Ah, sos vos. Me han hablado de vos. Mostrame tus herramientas. Despliego mi kit de herramientas de artífice. Desde su silla de ruedas las examina. ¿Cuándo vas a retirarte de hacer cosas? Nunca. ¿Por qué? Porque es lo que más disfruto hacer. Bueno, cállate. Usted me está preguntando cosas. Tengo que admitir que el cañón que hiciste funciona. Es sumamente aburrido. La máquina de café era más prometedora, pero no hace café. Y tenés la cabeza de forma extraña. Y me causa gracia. Vas a ir solo a buscar cosas al... ¿basurero? ¿Eso fue una pregunta o una afirmación? Fue una pregunta. Probablemente le pida ayuda a mis compañeros para poder agarrar más cosas. Esa es una idea muy estúpida. ¿Por qué no haces algo que te ayude a agarrar las cosas y dejar a tus amigos en paz? Porque ya los tengo. Y no se te ocurre pensar que ellos quieren otras cosas. ¿Le preguntaste siquiera si necesitan algo ellos? No. ¿Estás seguro que van a ayudarte? Sí. Bueno, gente muy estúpida. Son leales. ¿Qué pensás de la invasión que están planeando hacia tu ciudad? Y vuelve a girar el cañón apuntándose a vos. Me parece innecesaria. ¿Por qué?
Como cualquier basurero tiene algo de calidad, seguro, ahí para escarbar. Hay lugares mejores para atacar. Hay lugares con muchos más recursos. No. Si quieren agua estancada, hay ríos bastante sucios cerca de esta ciudad, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de crear defensa para tu ciudad, ¿qué harías? Principalmente necesitaríamos bombas en el mar, aunque ya tenemos bastantes cosas que nos ayudan a destruir barcos, pero no lo suficientemente buenas. Me gustaría hacer un barco que vaya por abajo del agua y que pueda tirar cañonazos desde el fondo del lecho marino hacia la superficie. Eso no los podrían esquivar. Eso suena muy interesante. Hay algo que llama la atención. ¿Cómo un barco podría defenderse de algo así? No podría, a no ser que se refuerce la parte de abajo o se cree algún tipo de herramienta que permita detectar si hay otros barcos cerca. Pero es más complicado eso. Necesitarían probablemente personas usando magia. Bien. O si tus amigos van a tener acceso a el basurero. No tengo ningún problema que revises lo que hay ahí. Me parece una idea estúpida por parte de tus amigos, pero entiendo. Hay algo que suena interesante en toda tu teoría de la construcción. Y te mira. ¿Y usted qué es lo mejor que ha hecho? No, estaba mirando. ¿Yo? Sí, estabas mirando a vos. No me hagas que me arrepienta de todo lo que acabo de decir. Pero le hice una pregunta. Quería saber qué ha hecho usted, una persona con todo su conocimiento y todos sus recursos. Me gustaría poder admirar su obra. La estás mirando ahora mismo. De hecho, le quitaste partes para construir tu estúpida máquina de café. Ahí te das cuenta. Estás adentro de una gran máquina. No estás en un taller. No sabes exactamente qué función cumple, pero hay muchas cosas moviéndose y ruiditos que se escuchan por todos lados. ¿Qué hace su taller? Te dije que no haga más preguntas estúpidas. Mientras tanto, te va esto. Y te da un pequeño maletín. Tipo una cajita roja, chiquitita, con una tapita que se levanta, así tipo un semicírculo, y tiene una manijita. Con esto te van a dejar pasar a la basura. Fue un gusto conocerte. ¿Cuál es tu nombre? Café. Vines es el único que tengo. Bien. Vines. Gracias por mostrarme otro cañón. Fue algo extremadamente original de los artífices. Además, lo vi. Espero disfrute el basurero. Gracias. Se lo agradezco muchísimo, señor. Nada. ¿Qué hace después? Conteniendo las ganas de lamerse el ojo, Vine se retira.
antes de que le vuelvan a preguntar si es lo mejor que puede hacer. Algo por el estilo. Cuando salís a la puerta, notás la luz de las estrellas y cómo la ciudad se tranquilizó. Mientras tanto, horas antes, la obra de teatro termina. Oh. Los Grooms fueron rescatados. Todos. Toda la ciudad de Jackpot fue rescatada por Sir Amor. Y ahora hay encuentros culturales en la isla. Hay nueva colonia desarrollándose con iglesias y escuelas de Sir Amor que le enseñan a los Grooms los verdaderos valores. Y ellos están sumamente agradecidos. Ahora se paran más erguidos y hablan infernal. Okay. Gente se volvió loca. No lo podía creer. ¿Me enseñaron algún dios en particular? Sí. Lo que estaba cambiando acá. Sí, espera que perdí mi nota. Ay, no. Perdón, perdí mis notas. Ah, pánico. Sí. No mencionaron a un dios en particular, sí a una demonio. No. Ok. Makis. Makis. La madre de todos los tieflings. ¿Tiene historia? Shannon. A ver, bueno, aquí tengo la historia. Cool. 16. 16. Conoces a Makis efectivamente como la madre de todos los tieflings y del otoño. Pero no estás muy segura después que más sigue. Ok. Conforme termina la hora, la gente se va dispersando. Después de muchos aplausos y agradecimientos a todos. También incluso en un momento lo miran a Cal y le agradecen por haber participado tan tranquilo de esta obra y haberle dado validez a todo lo que acaban de enseñar. Ok, Del lo mira como... ¡Ah! Está tipo como hablando de conservar la paciencia, Cal. Las caras de diferentes tiflings que sonríen así, asintiendo. Le transpira la cara. Le cae la gota. Podríamos irnos, ¿no? Sí, mejor sí. La hora terminó bastante tarde. Está cayendo el sol ya. Se ve un poco azul oscuro el cielo y algunas estrellas. Podemos buscar a Sumen y ir con él a la casa de Freely. Total, teníamos que encontrarnos ahí, ¿o no? ¿Podés repetir eso? Se me colgó todo. Sí, no hay problema. Kai lo mira a Cal y le dice: podríamos buscar a Sumen e ir juntos a su casa. Sí. Sí. Gracias por el rey. Gracias, dados de hierro. Y tipo, como Cal está ahí pispeando a ver si lo ve a... al árbol. Sumen está en el mismo lugar, parado, con los brazos extendidos a los costados. Distraído mirando así al cielo. Vamos a acercarnos. Sí, vamos a decirle que ya terminó la hora. Sí. Y nos acercamos a su mano. Los mira. Ya está, ya podemos irnos. Sí, pero. Claro. Hay mucha gente. Todavía. Pero. ¿Y si sos un árbol? Sí, así no me ve nadie. Claro. Me quedo quieto. Claro. Si caminas, probablemente no te vea nadie tampoco.
Y los mira. ¿Querés que te haga invisible? Abre los ojos. Sí. Bien. Hay dos condiciones. No tenés que lanzar ningún hechizo y no intentes. Fíjate dónde pones las ramas, así no golpeas a alguien sin querer. ¿Dale? Pero seguinos. Sí, que no vamos a saber dónde estás. Sí. Ah, dice con su sonrisa gigante. Hayden le toca la frente con el dedo índice y lo hace invisible. Desaparece. Lo último que desaparece es su sonrisa. Y está invisible. Al lado de ustedes. Bien. Ahora sí. Puedes hablar. Muy bien, Carlos. ¿Pero me pueden escuchar? Sí. El sonido no es. El sonido ya es invisible. Sí, acá estoy. Bueno. Vamos. Vamos. ¿A dónde lo van a llevar? A su casa, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Cruzan la ciudad de noche. Está con el sol cayendo. Kyle cada tanto le habla, solamente para saber si está. Sí, muy bien. Él le responde. Está, okay. Está claramente caminando atrás de ustedes, no está distraído por nada. Okay. Y en su tono de voz está contento. Bien. Llegan a su casa. Entran. Déjame que la encuentre. Bien. Los ruidos de la ciudad se apagan conforme cierran la puerta. Tumen se choca el marco y aparece. Bueno. Bien. Están en la casa de Philly. Al menos no te perdiste. No. ¿Quieren comer algo? Sí. Se retira y empieza a hacer ruiditos en la cocina. ¿Ustedes qué van a hacer? Él está pensando en que fue una pérdida de tiempo. Una mala idea. Encima le dieron clases de conquista sobre su tierra natal, hermosa. No. Ay. ¿Cuándo es tarde? ¿Qué hora es más o menos? Y está cayendo el sol, son como las 6 o 7 de la tarde. O sea que podríamos terminar de comer e ir a buscar ese pase, ¿o no? Sí, de hecho Free le había dicho que nos encontrábamos acá, así que... Ah, ¿verdad? Kayden le responde mientras está chusmeando alrededor, a ver si encuentra otra cosa más como la foto que había encontrado. Claramente está buscando esas cosas, ya no está prestando atención en los libros. Está chusmeando. Está haciendo re chusma, sí, claramente. Hace una tirada de percepción, a ver qué encuentra. Oh, las malditas tiradas de percepción. Esto es un 11, estoy segura, a ver. Sí, eso es un 11. No encuentras nada más. Todo lo demás son decoraciones. El cuadro sigue en su lugar, ahí atrás escondido. Sumen aparece con comida, les trae té con galletitas y miel. Y sube las escaleras. Ah, ¿cómo está el bondiga? Que lo tenés metido todavía en la mochila. Cuando abrí la bolsa no lo vi. A ver. Se fija Cal. Ahí está el bondiga. ¿Lo ves? Ahí, mirándote con sus 6 ojos hacia arriba. ¿Quieres salir? ¿O quieres quedar adentro? Se mueve hacia arriba. Bien, bueno. Eso es un... Si quiere salir. Ahí va. Lo soltás. Deslizándose, se queda al lado de Kaya. Habría que darle de comer también a... Creo que él se alimenta solo. ¿Y de quién se estuvo alimentando? Y capaz que se estuvo alimentando mientras estuvimos paseando por ahí, de gente al azar.
Le voy a preguntar. Y con mensaje. Eso. Le hablo en infernal y le digo. Le pregunto, ¿te alimentaste? Llega la afirmación. Ah, sí, está todo bien. Estuvo comiendo. Ok. Me preocupa de quién, pero bueno. Sabe que de nosotros no tiene que hacerlo, eso es lo importante. Ok, bien. Minuto más tarde entra Freely con su vestido, pavoneándose así, estirándose toda la casa. Cierra por detrás de ella. Ah, ya están acá. Uh-huh. Bien, les conseguí el pase, pueden ir hoy. Les recomiendo que vayan invisibles porque. Tiflings. Pero esta es la llave. Que necesitan. Ajá. Y. Ok. Y. Es una prisión enorme, nos vamos a perder. Hay guardias, hay seguridad, podemos hablar sin problemas con los prisioneros. Los prisioneros nos van a querer matar. Tanto sí hay, Freddy. Entiendo, entiendo. La llave los va a guiar, no se preocupen, van a llegar a la habitación que quieren llegar. Entiendo que es una maga. Y la llave los va a llevar hasta ahí y les va a dar la seguridad de que pueden hablar con esta persona. Y los guardias no le van a decir nada siempre y cuando tengan la llave. Así que ténganla y, bueno, para más seguridad vayan invisibles. Ok, bueno. Perdón. Los guardias los van a ver. Pero estar invisibles es útil para el resto de los prisioneros, que no los van a ver. Bien, y no hay problema con los guardias, con que estemos invisibles. Eso. Siempre y cuando tengan la llave. No, los guardias van a saber que ustedes están ahí y los van a ver. No se preocupen por eso. Okay. Ajá. Pues traen la llave y ya es todo. Bien. Bien. Ok. Bien. Bueno. Primero podríamos terminar de comer algo. Sí. ¿Y conseguiste tu oficina? ¿Una oficina? En el piso más alto, en la torre más baja, en la calle de atrás. Ajá. No la voy a cambiar, no es lo mejor, pero de poquito, por poco se empieza. Lo que sí, mañana ya empiezan las reuniones de negocios y cosas interesantes, que era lo que yo quería. Claro, eso es lo que a vos te gusta. ¿Y cuáles serían las mejores? ¿Pero es que? ¿Las de abajo? No, en la parte de atrás del palacio. Atrás en el patio. El palacio es una gran casa llena de oficinas. El verdadero lujo está en el patio de atrás, cerca del portal. Y si es una gran casa, ¿por qué no se quedan vivir ahí? Ahí está lleno de gente horrible. Sí, bueno. Puedo imaginarte, se caen mirando a Freely fijamente. ¿Qué tal su día? ¿Pudieron ver la obra de teatro? ¿Actuó Sumen bien? ¿Les gustó? Ah, sí. Hizo un árbol espectacular. Fantástico. Una obra de teatro bastante mala. Una historia bastante mal contada. Bueno. No me interesa. Me voy a retirar. Voy a cambiarme. Que tengo que volver al palacio. Pónganse cómodos mientras tanto. Gracias. Sube las escaleras. Deberíamos buscar a Baggins. ¿Baggins no debería estar acá? No sé, le dejé una nota. Sí, claro. Sí. Podríamos dejarle una nota acá también. Vos decís que, conociéndolo, va a ir derecho al basurero. ¿Qué basurero? Ese que quería ir. Creo que estaba bajo unas pruebas de este artífice para que el artífice le dejara ir al basurero. O quizás los secuestró y le está investigando el cerebro en este momento. Espero que no sea eso. ¿Cómo sabes todo eso? No, lo dijo Freely y lo dijo Baggins. Los dos dijeron cosas distintas. Bueno, pero no vimos lo que pasó ahí. Quizás lo tiene prisionero. Quizás lo está torturando, él está sacando su cerebro. ¿Podemos pasar y ver si escuchamos gritos de auxilio? Quizás no hubiera sido la mejor idea dejarlo ahí solo. ¿Y si le cortas la lengua y no podemos escuchar su grito? Mmm...
cómo vamos una bola de fuego? Pensaba que quizás primero podemos ver si está Baggins ahí adentro. Capaz que le puedo preguntar al Bondi a ver si lo detecta Baggins ahí adentro. Ah, eso es una buena idea. Y si dice que bueno, sí, y está todo mal, rayo en la cara y espadazo. ¿Y el Bondi no puede abrir portales y cosas así? Si querés te pregunto. No responde en absoluto, tiene su rostro eterno. Le tiro un mensaje y le digo, pregunto en infernal. Le digo, Cal, ¿quieres saber si puedes abrir portales? Pasa un instante eterno. Y le llegan varias palabras. Como que se entremezclan. Pero, entre todas ellas escuchas un... Creo que sí. Wow, sí, interesante. Creo que no están todos de acuerdo. Quizás es porque requiere mucha energía o algo por el estilo. Pero básicamente pueden. Pero quizás sí es riesgoso. No sé, bueno, si se explica. Podría igual intentar. Sería interesante tener un portal y no caminar. Aunque sí, no. Me gusta caminar. Cómo hacer ejercicio y tal. Hablando de hacer ejercicio. Sí. Mucho que no hago ejercicio. Estuviste haciendo ejercicio. Una pero Cal, estuviste haciendo ejercicio durante todos estos días. Y la batalla con Ralo, ¿qué fue? Pero eso no es ejercicio. Es entrenamiento. Eso es directamente el objetivo. Bueno, cuando termines, avísame y vamos a pasar por el lugar del artífice a ver si encontramos a Baggins y seguimos hacia la prisión. Se para de manos. Y cada vez lo mira como, ok, y se come otra galletita. Bien, después de eso van a ir a buscarlo a Baggins. Sí. Bueno. Pronto más tarde, está con la noche sobre ustedes, deciden ir a buscarlo a Baggins. Se lo encuentran a Baggins parado en la puerta. ¿Cómo está Baggins? Ni bien sale de lo de este artífice. Baggins estaba muteado. Muchas motos. Baggins. Ok, más motos. Baggins está frustradísimo. Muy ofendido, pero principalmente está enojado con sí mismo, porque parte de las cosas que le dijo este artífice son ciertas, y Baggins no lo había pensado, y ahora está molesto de que tenga que venir este Gil a decirle esas cosas. Lo ven a Baggins, derrotado claramente, con complejidad en la cara. Antes de acercarse, Kaiden como que se inclina hacia acá y dice, ay, creo que le fue mal. ¿En qué? ¡Mírale la cara! Me parece cansado, ¿no? Sí. Bueno. Tranqui. Agis. Cal. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien bien o bien para él? Conseguí acceso al basurero. ¿Bien? Sí. ¿Pero tenés que pagar algo? No, es completamente gratis. Podemos bien. Ir los tres. Mejor. ¿Y entonces? Sí. ¡Es un nombre muy molesto! ¡Fue horrible! ¡Horrible! Criticaba todo lo que hacía, no disfrutó mi máquina de café, ¡que mi máquina de café! ¿Y hacía café? ¿Tomaron un buen café? Lo bueno es que se deja hacer máquina de café. De la historia, no le quiso dar una oportunidad. Oh. Pero no funcionó, no dio café. No quería hacerlo, no tenía café para probarla.
Pero si es una máquina hace café, ¿por qué no hace café? Una máquina de hacer café. No una máquina que hay que ponerle café. Es una máquina de hacer café. Baggins empieza a caminar enojado. Pero Baggins es una máquina de hacer café. No una máquina de poner café. ¿Qué entendí mal yo? Yo quiero saber. ¿Entendiste mal la parte de tener tacto? ¿Qué es de todo lo que le dijo el viejo lo más cierto que le dijo a él? Que podría haber construido algo, para, tipo un carrito, para y no necesitar a Cal para levantar cosas pesadas. Podría reemplazar a Cal con maquinaria. ¿Hay algo más que te esté comiendo la cabeza? No, principalmente eso, porque ahora quiere un carro automatizado. Bueno, el Palacio de las Luces se enciende durante la noche. Parece ser una linda noche cálida, con vientito, y hay mucha gente en ropas de verano, paseando por la calle, charlando, escuchando música. Cuando pasan cerca de tabernas o lugares así, se escucha música y se huele comida y se ve diversión. ¿Qué van a hacer? Bien. Podríamos ir a... ¿Comisión? Sí, Bites. Nosotros tenemos lo que Freely nos había prometido. Así que íbamos a ir abajo del palacio. Porque... ahí Cal tenía información, supuestamente, para encontrar... esta burbuja del abismo que quiere encontrar, y yo tenía que hablar con esta persona que conocía a esta otra persona. Uh-huh. ¿Querés acompañarnos? ¿Dines? Sí. ¿Dines sigue enojado? Sí. Sí, sí. Está enojado, claramente. Bueno. Tenemos que ir por alguna razón invisible. Si no nos tienen que ver los prisioneros, los guardias van a saber que estamos. No tenemos que perder esta llave que tiene Cal. Que nos va a indicar el camino. ¿Y este señor era artífice también? La persona a la que vamos a ver al parecer es una maga. Ah, no, le estaba preguntando a Baggins. Perdón, me quedé con... Ah, no, eso no tengo idea. ¿Ains? Sí. Kaiden usa mensaje en la cabeza de Cal. Cal, claramente está molesto. Muy sí. Molesto. No le hables más del artífice. Bueno, está bien. Pero esto lo dice en... Hablando. ¡Cal, sos un tarado! Ay, ay. Sí. Vamos. Bien. Se dirigen al palacio. Conforme avanzan, la llave se abre al medio y se muestra un pequeño mapita con una flecha que los va guiando, una flecha medio fantasmal. Los guardias, sin moverse de su lugar, los ven, asienten. No tienen que dirigirse hacia las puertas, sino a un costado de las escaleras. Llegan a este pequeño lugar, al lado de las escaleras. La llave se retira de las manos de Cal y se posa sobre la pared. Desaparece como si fuera un manto en la pared y se abre una escalera que desciende hacia la oscuridad. Ok. Bueno. Cal, ¿tenés una soga? Tengo una soga. Bien. Sí. Atémonos o sostengamos la soga así no nos vamos perdiendo. Porque tenemos que ser todos invisibles. Sí, estás bueno. Todo oscuro. Supongo que vas a tener que guiar vos. Sí, a ver. Extiende la soga. Te atan. Uh-huh. Y de ahí empieza su camino hacia la escalera
Sí. Detrás de ustedes, lo primero que sucede es que se cierra la pared y la llave vuela una vez más hacia la mano de Cal. Eso no me gusta. Frente a vos, Cal, que sos el único que ve. Una escalera que desciende sinuosa hacia las profundidades. No es para nada elegante la escalera. Y todos los escalones tienen mucho uso. Hay un pequeño hueco en cada uno por muchas pisadas que sucedieron acá. Ok. Viene un rato largo. Largo, largo, largo. Parece casi infinito hasta que finalmente empiezan a ver un suelo. Cuando llegan al fondo, hay una puerta con una antorcha. Un guardia sentado en un escritorio. También es un guardia tiefling. Tiene los ojos blancos, claramente de cataratas. Y gira la cabeza hacia ustedes conforme pisan el último escalón. Y con esto vamos a la pausa. Ok. Así que no se vayan a ningún lado los que están ahí en el chat. Ya volvemos. Tenemos que ir al baño, tomar agua y seguimos jugando. Ya venimos. Ya venimos.
Volvimos. Gracias por esperarnos. Antes de irnos a la pausa, nuestro grupo se había reunido. Se había puesto al día con las cosas que estuvieron haciendo separados. Y decidieron emprender camino hacia la prisión de Ucio. Que por donde, hasta donde saben, prisión política por debajo del castillo. Con acceso muy difícil, pero gracias a los favores de Brilli lograron entrar. Vamos. Como les dije, una puerta apenas iluminada por una antorcha y un tiefling ciego los recibe. A pesar de su evidente ceguera, la atención de él se posa en cada uno de ustedes y finalmente en la llave en la mano de Kyle, que está brillando y flotando. Asiente y la puerta se abre. ¿Sí? Adentro. Pasillos húmedos. El piso desnivelado y grietas por todos lados. El olor es de aire que jamás se recicló. Algún lamento que otro se escucha por ahí. Y conforme caminan por estos lugares, se ven prisioneros muy variados. Algunos tieflings, algunos humanos. Todos se esconden en su lugar, en su mayoría con derrota en su rostro, vestidos con harapos y lastimados. La llave los guía al rincón más oscuro que pudieron encontrar. Muchos de los guardias los detienen, miran la llave y los dejan pasar. Conforme siguen invisibles, llegan a esta puerta extraña. La llave se apoya en la puerta y, como si fuera un manto, se desvela. Ese es el lugar al que tienen que pasar. Entran, detrás de ustedes la puerta se cierra y la llave vuelve a la mano de acá. Adentro de la habitación. Los recibe un olor extremadamente podrido. Ruidos de cadenas. Y dos ojos brillando en la oscuridad. Pero no a la altura que ustedes consideran correcta. Tenía de cabeza y envuelta en vendas esta mujer. La poca piel que se ve de su mano y su rostro es gris. Los ojos le brillan violeta y el pelo cae hacia abajo. Está sostenida por esas cadenas. Y bueno, las estacas de metal que le recorren el cuerpo. Se asoman apenas y el pozo no parece tener un fondo visible. Está estática. Lo único que se mueve de ella es apenas el pelo. Mira para atrás, Carl. Y no ve nada en realidad. ¿No? No. Seguimos invisible. Ajá. Y de nuevo hace un... mirando para atrás hace un... Kaiden no está respondiendo, pero no está respondiendo porque está mirando. No, a ella no la van a ver con una sonrisa de oreja a oreja todo esto porque no lo puede creer. Y como que en un momento van a sentir los dos que si están atados como de la cintura que tironea porque se fue hacia adelante Kaiden. Y justo antes de llegar a lo que vos decís, bueno, esto ya es medio peligroso, pop, se detiene. ¿Sintieron ustedes este empuje hacia adelante? Y las cadenas de esta persona también hicieron el mismo movimiento. Su dirección. ¿Qué tal? Se va a escuchar la voz de Kaiden.
que retumba. Hola. Se ve Leons. ¿Qué es? ¿Es humana? Solo le ves brillar los ojos. Lamentablemente la luz que recibe ella es desde arriba y está tapada por ese coso que tiene el cuello. Apenas le distinguís la silueta de la cabeza. A menos que quieras iluminarla. No. No vamos a hacer eso. Pero dijo hola, ¿no? Sí, respondió, sí, sí, sí. Respondió. Bien. Caen como que... Por un momento se queda como, ok, no, pierde la noción de que no la están viendo y se inclina así como para poder verla mejor. Curioso lugar para quedarse a charlar, pero quería preguntarle una cosa en particular. Desliza a ese cuadrado que tiene el cuello un poco, moviendo el resto del cuerpo, pero apenas se mueve. Claramente está todo muy tenso como para tener gran movilidad. Ajá. Pero no responde, hace solo eso. No dice nada. Bien. Cady le quiere preguntar de todo, pero no, no, no. ¿Es oportunidad? Nosotros la vemos tal cual está, ¿no? Exactamente así. Bien. Además de con esas cosas que tiene, ¿está protegida? ¿Está siendo contenida por magia? ¿Quieres inspeccionar esta parte? No voy a hacer nada que detenga nuestra invisibilidad. No quiero que nos vea. Ok, haz una tirada de arcana entonces. Bien. Ok. Ojito, ojito, ojito. Veintiocho. Ok. Mira, vos sabés quién es. Vos sabés que es esta. El apodo de esta mujer era Pestilencia. Y sabés que estaba relacionada con la nigromancia. Si está en un lugar así, todavía viva, con esas estacas que le recorren el cuerpo, probablemente haya cosas mágicas conteniéndola. Y en cuanto a esas cosas mágicas se detengan, ok, claro. Podrías asumir que las cadenas también son mágicas, y las estacas esas que tienen. Incluso tal vez las ven. ¿Se ven algún tipo de inscripciones arcanas? Se ven, sí, se ven. ¿Y en el resto de la habitación también? ¿O solo en las cosas que la contienen a ella? Solo en las cosas que la contienen a ella. Ok. Bien. Espera que esté accediendo a mis notitas. Kaiden se va a sentar en el piso. Así que los Grum van a sentir de nuevo que los están tironeando. Si no me dijeron mal, estoy en presencia de Denny Pestilencia. ¿Eso es cierto? Sí, Y más allá de las cosas que he escuchado sobre usted, tengo dos conocidas que me la mencionaron con quizás mucho respeto. Quizás sus nombres le suenen. Anima y Misere Marala. Las cadenas mueven un poquito, chocando entre ellas, los anillos. Móstrate.
Kaiden se va a mostrar sola a ella. No va a mostrar a los grupos. Reconozco a los Malala. Ellas me dijeron que la única persona que podía sacarlas del aprieto en la que están en este momento es usted, señor Denis. Oh, no te dijeron eso. Ellas saben exactamente mi situación. Puedo ayudarlas, pero no como estoy ahora. A vos te mandaron a sacarme de acá. Quizás. Primero tengo que saber de qué lado estás. Dijiste que reconocías a los Marala. Así que supongo que estás un poco al tanto de cómo funcionan las cosas en mi familia. Sí. Son menos perversas de lo que la gente común cree. Sí. Sí, en eso podemos coincidir. Y Kaiden se pone a pensar si no es la mejor respuesta de dado, considerando que está hablando con una mina dada vuelta, con tacas clavadas. Pero no lo va a expresar abiertamente. La cosa es que tenemos un problema que tiene un nombre, y ese nombre es Ezio Marala en la familia. Y al parecer, él quiere ser el portador de esta protección que solo se le da a los cabecillas de la familia. Y Anima tiene que ser el sacrificio para que eso suceda. ¿Y? Si yo la saco a usted de acá, ¿contamos con su ayuda? Asumo que quieren que yo haga eso. Las palabras que mencionaron mis tías fueron más un detenerlo o incluso revertirlo. Eso suena más interesante. Sí, lo sé. Saca de acá. No me encargo. Bien. No va a ser tan fácil como parece, igual. De hecho, no parece para nada fácil. Así que si estuviste todo el tiempo que yo creo acá y tenés información que puede ayudarme a sacarte de acá, Deni, este es el momento para decirla. Bien. Primero tenés que quitarme las estacas para poder moverme. Luego cortar las vendas. Y finalmente abrir la cerradura y cuello. ¿Necesita llave? Sí. ¿Y de dónde se consigue esa llave? La llave la tiene uno de los cárceles. Pero no, está en prisión. Encuentra en la superficie. ¿Un nombre? Sí.
¿Alguna forma de identificarlo? Estaban máscaras. Y se escondían. Era ¿Esas máscaras son nubes? ¿Una especie de sombra que le cubren los rostros? Así es. Creo que estuviste recorriendo una ciudad. Sí, una ciudad que tiene sus peculiaridades. No sé si todavía me agrada mucho. Creo que entonces el primer paso sería encontrar esa llave. Bien. Y va a necesitar algo en el momento en que salga de este lugar. Supongo, ¿no? Pero... Exactamente. ¿Sabes dónde? Sí. Dejé una copia en el... Bien. Bueno. Caen, se levanta. De nuevo los humanos se tiran tirón. En ese caso, señorita Pestilencia, creo que nos vamos a volver a ver cuando tenga todo lo que necesito. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás segura de que estás haciendo esto al liberarme? Caen sonríe abiertamente. Y si Denny conoce a los Marala, va a saber que le está sonriendo. Precisamente con la sonrisa Marala. En absoluto. Es por eso que en cuanto salga de acá, voy a averiguar un poco más. Pero creo que en este momento soy la mejor posibilidad que tenés. No pienses que tengo esperanzas por tus amigos. Y mira a los Grooms. No serías la primera persona que no tiene esperanzas en nosotros. No te preocupes. ¿Y por qué estás encerrada acá? God. Asesiné al rey. Y me llevé su cuerpo. Le vendí tierras a Manarum, que pertenecían a Ciramor. Fue un verano divertido. ¿Y por qué hiciste eso? Era joven. Contemplaba los peligros que podía llegar a tener. Lo que sea joven no significa que lo hiciste por algún motivo. ¿O sí? No. ¿Cuál fue tu motivo? El rey de aquel momento era un estúpido. Ah. Y el actual también. Me siguen manteniendo viva. Saben muy bien que sí, voy de acá. Probablemente intente asesinar a otro rey. Ajá. ¿Por qué no te mataron? Esa es una pregunta para otra persona. ¿Por qué no la mataron, Kaya? Tampoco soy la persona que puede responder eso. Pensé que se refería a vos. No. Claro. Seguramente se refiere a los reyes de Ciramor. ¿Y cómo sabemos que si la liberamos no nos va a matar? No lo saben. No. Exacto. Pero no deberías convencernos de que no nos vas a matar y esas cosas. No necesariamente. Ustedes son ella los que no necesitan tiene nada ayuda acá. Tal cual. Yo no necesito ayuda. Te necesitamos porque no ayuda a ella. ¿Cómo vas a hacer para encontrar a la burbuja del abismo? ¿Cómo sabes de la burbuja del abismo?
Así funciona la mágica. ¿Cómo funciona? La aniromancia te permite hablar con gente. Lleva mucho tiempo. Conocí a Usir. Sé dónde está y cómo se usa. Ok. No lo sé. Sí, porque la querrías. Y si te liberaríamos. Lo perdimos, Max. Momento de tensión. Chachan. Tan, 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 tan. Lo perdimos así mirando, así pensando. Esa negociada. Sí. No, lo perdimos. La verdad, te escribo por WhatsApp. Fue la niromancia. Se nos quedó rico. Sí, escribile, a ver qué pasa. Ahí le mandé por WhatsApp. ¿Se le habrá cortado internet entero? Se cayó todo, dice. Pero que no. Ahí dijo, sí, ahí responde. Se le cortó internet. Sí. Bueno, le damos unos minutitos. Sí. Estoy mirando el horizonte, sí. Ay, ay. ¿Se dan cuenta que siempre pasan este tipo de cosas cuando estamos en momentos re tensos? Ahí se cayó. Ah. Ahí se cayó del todo. Bueno, vamos a volver a los saludos acá, mientras tanto. Uf. Viene divertida la sesión, ¿eh? Sí. Vamos a poner intensita. Un poquito horrible. De musiquita más tranqui. Mientras miran a la vieja colgada. No. Estamos en los saludos. No fuimos de la prisión. Nos fuimos lejos de Pestilencia. Vamos a dar unos minutos a más. Dale. Ahí mandó unas fotos. Claro, che, se cayó, ¿no? Dice, por todos lados. Bueno. Dale. Espero que a la gente que está en el chat le esté gustando. Hoy conocimos dos personajes que se fueron mencionados ya hace un tiempo. El Artífice y Señorita Pestilencia. Creo que ya hace por lo menos un par de sesiones largas. Sí, creo que dos realmente, no tantas porque... No, pero creo es que... Es lo que había prometido Freely. Cada uno de ustedes sabía que... sabía de estas personas antes, digamos. Uh-huh. Eso seguro. Sí. Por lo menos no terminó en medio de un combate esto, digamos. Por lo menos no se le cayó internet en la mitad del combate. No, sí. ¿No si vas a tirar un combate con Pestilencia, León? No. ¿Qué sé yo? Pero, digamos, tengo que estar listo para lo que hagan ustedes, digamos. Me gustó, qué sé yo. No lo sé. Tengo que estar listo. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Voy a pegarle. Bueno. Ahí volvió. Hey, volviste, Max. Ahí está. Bien. Esa. Nosotros no escuchamos nada de lo que dijiste, lo último, así que vamos a volver al logo de Radio de la Ciudad. Déjame que acomodo la musiquinia. ¿Qué fue lo último que me escucharon? ¿Se acuerdan? Pues estaba hablando con la... Sí, estaba. Sí. Vos hablando. Sí. Creo que le estabas por preguntar algo o le estabas respondiendo algo. Le había dicho ella que sabe, había hablado con Usir, sabe dónde está la burbuja y cómo se usa. Ahí va, sí. Y
Cal le había dicho algo así como... Pero... No sé, ¿qué harías si te liberaremos? Lo primero que haría sería cumplir mi parte del trato con la familia Marala. ¿Qué trato? Ellos tienen... Y acá... Kaiden está... Vos instantáneamente te das cuenta, va a realmente contar información de la familia Marala. Kaiden no va a detener. La familia Marala tiene protecciones espectrales alrededor de su familia y al parecer es un honor ser sacrificado para hacer esto. Una de las tías de esta muchacha fue seleccionada como nuevo guardián y tiene que llevar a cabo un ritual que la vincularía con el actual líder guardián del terreno o terrestre, que es este hombre, Theseus Marala. Llegado a este punto, la mujer quedaría encadenada como yo a esta persona. Y me imagino que no se lleva muy. No. O sea, ¿vos querés salir para ser sacrificada y encerrada de nuevo? No entiendo. No, mi función no. En todo esto es revertir el ritual. O incluso romperlo para que esta mujer sea libre. Ah, ok. Bien. Buenísimo. Bien. Kaiden lo mira acá, inspeccionándolo como no. Increíble. Son una familia unida, veo. ¿O no son una? Como dije, no somos todos familia, exactamente. Bueno, quizás no de sangre. Pero bueno. Bien. ¿Y qué más necesitarías para no matarnos? Tengo la sensación, la leve sensación de que sos muy asesina. Estás en lo correcto. No tengo absolutamente nada contra ustedes. Ok. Que podrían considerarse que está puro. Perdón, pero me tenía que desmutear. El. Me van saliendo un cosadito. No te creo, hijo. Digo con eso. Ah. Ay, parece una buena persona tu amiga. ¿Cómo es el nombre? Denny. ¿Cómo? Denny. ¿Cómo decirle a Denny? Denny. ¿Sí? Denny. Uh-huh. Un gusto, Denny. Cal. Hola, Cal. Próximo a ser probablemente... No creo que lo haya. Pero... Conozco otros rituales para los grumos. Tal vez les interese mi servicio. ¿Qué rituales? Hay uno que ustedes esconden muy bien. El de cambiar de color. Ah, a mí no me interesa cambiar de color. Me gusta el color. Me sienta bien. ¿Vais? No, ya tengo todo mi vestuario pensado con este color. Tu vestuario pensado. ¿Qué vestuario? Mis pantaloncitos. Combinan con cualquier otro paso, Reigns. Puedo conseguir un pantaloncito. Pueden ser drones dorados y estar a cargo de sus tropas. Preferiría ser un drone verde y estar a cargo de las tropas. No sé qué tanto te enterás acá dentro, Denny, pero algunas cosas están cambiando. Nada. Bien, algunas cosas están cambiando. Sir Amur está planificando invadir Gavshakot. Y... ¿Otra vez? ¿Y cuánto hace que estás encerrada acá? Por lo menos uno.
30 años. ¿Cómo sobrevivís? Eres clavado a unos cosos. ¿Cuál? Y la humedad. O sea, a menos que seas un grunt. No. La nigromancia permite. Vos sos de las que resucitas muertos. Entre otras cosas. Ok. Nice. Me gusta. Bueno, creo que ya hice demasiadas preguntas. Bien, iba a preguntarte si eso era todo, Carlos. Sí. Ya me cae bien. No lo vemos a Vice, pero lo imagino. A la cara. Igual Kaiden, que la pueden ver, está abiertamente. Está con mucha energía. Y la mira con mucho respeto. A la señora dada vuelta, con cosas clavadas, y que claramente está en una situación de. Bueno, no muy agradable. Bueno, parece que mis compañeros no tienen que preguntarme nada, más nada, así que no puedo prometer cuándo vamos a volver a vernos, pero voy a intentar conseguir esas cosas. La llave y obviamente su libro de hechizos. Y cuando las tenga, con suerte, volvemos a vernos. Para hablar, y se vuelve a inclinar, en otras condiciones. Espero, Kaiden. Para. Había una historia. Creo que era para niños. Un cuento. Sobre hay muchas. Era como una especie de tigre, creo. Estaba encerrado así, tipo encadenado. Lu algo se llamaba. Ya estás desvariando, Cal, pero bueno. No sé, me la contaron tú cuando era pequeño. Pero la historia terminaba en que se liberaba y mataba a todos. O intentaba matar a todos. No me acuerdo. Siempre me gusta la parte de intentaba. Me gusta esa parte. Deja abiertas muchas posibilidades. Pero creo que lo podemos hablar fuera. Y tenía cosas clavadas igual a ella. Así. Increíble. Wow, las similitudes. Y Kaiden como que los va empujando hacia atrás, va yendo y los va tirando con la soguita que tiene. Eso es un rajash. ¿Cómo se llama? Rajaya, rajaya. No, eso, no es. Los tigres hombres, tigres mujeres, ¿no? Pero conozco uno. Ok. Bueno, no, solamente quería saber si eras. Después te cuento más sobre el cuento. No me acuerdo. Quizás le sumen debe tener un libro con ese cuento. Quizás. Todas esas bibliotecas que tienen. Bueno, en fin. ¿Te retiran? Sí, cae en la. Se va a sacar el sombrero, lo va a saludar con una reverencia. Y antes de retirarse, va a terminar invisibilidad para volver a tirarlo sobre los tres. Él está desvariando, tipo hablando, murmurando. Kaiden le toca, le pone la mano en la cara así, con, él sigue hablando y es como, te hago invisible, aunque sea. Salen una vez más a los pasillos de este extraño lugar. Ahora notan algunas otras puertas similares a la que de la cual salieron ustedes, que están a su costado. Los guardias recorren la ciudad y ahí ven que todos los Tiefling que están acá abajo están ciegos, fijamente, pero todos los miran. ¿Qué van a hacer? Bien. Kaiden, ¿realmente vas a liberar a esa paloma de su el cuento del tigre? Odio las palomas, Kaiden. El cuento del tigre. Y es algo que podemos hablar afuera, ¿cierto? Vamos, rápido. ¿Dónde está la llave? Sí, acá. Ya. Empiezan a avanzar por el mismo lugar en el que vinieron. Cada vez que hablaban, notaban como la tensión de los diferentes presos que estaban a la vista
buscaban de los pasillos para no encontrar nada. Llegan una vez más a la puerta principal que los lleva al pasillo y la escalera. Suben y se encuentran con la noche del Palacio de las Luces. Va cayendo un poco más cerca de la madrugada. ¿Qué van a hacer? Bien. Ahora sí. Caen termina el hechizo de invisibilidad. Está como re emocionada. ¡No fue increíble! ¡No! ¡Fue increíble! Fue no pensé nunca impresionante. Sí, verla sí. Ahí, toda clavada. Sí. Y encadenada. Más allá de eso, me refería a ella. Yo no sé si increíble sería el adjetivo que tengo en mente. Tal vez aterrorizador sea más apropiado. Sí, bueno, eso es verdad. Fue un poco intimidante al principio. Kaiden va caminando hacia... Sí, pero si le hablabas... hablaba normalmente sincera. Sincera. No tengo idea. Aprecio la sinceridad. No, no lo sabemos. Sí, pero me parece sincera, como que nada. Le gusta matar, quiere ayudar a la familia Marala, no sabe si realmente nos va a matar o si nos quiere matar. Yo creo que otra persona hubiese dicho, ay no los quiero matar, por favor, libérenme. ¿Y cuál es la diferencia entre Denny y Galix? Porque con Galix no estabas para nada contento. Es una muy buena pregunta. Porque Galix me hizo mal, en un momento como que se me entró en la cabeza y me hizo doler mucho. Ella solamente me habló. Porque estaba encadenada y bajo presión de muchísima magia de protección. Bueno, quizás si Galix hubiese estado encadenado y yo hubiese tenido un casco para protegerme de sus ondas cerebrales, podría haber sido diferente. Aparte quizás. Ese Galix como que, no sé, tiene tentáculos. No me caen bien los tentáculos. No te caen bien los tentáculos. No. Pero sí los nigromantes, dados vuelta, momificados. Hablo bien. A veces hay que con eso no hay que ser prejuicioso. No, no, claramente. Kaiden está abiertamente divertido. Bueno, la historia del tigre. La historia vamos a ir, a ver, esa no la conozco. ¿La obra de teatro? Oh. ¿Van a actuar? ¿Qué obra de teatro? ¡Pero forma de código! ¡Estoy tratando de ser sutil! ¡Ay, muy bien! Sí, 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 presta atención. Claramente no sirve de nada, así que voy a dejar de hacerlo. ¿Querés sí, hacer lo que ella te pidió? No, creo que esto no sé si lo puedo hablar en... Y Kaiden mira a los costados, en la calle. Pero si quieren puedo contarles un poco qué es lo que realmente necesito de Denny. Ok. ¿Van a quedar ahí? ¿Van a hacer algo? Uh-uh. ¿A dónde no, Kaiden sigue caminando. Estamos caminando. ¿A dónde? ¿En alguna dirección en particular? ¿La casa de Freely? Uh-huh. Caminan en dirección hacia la casa de Freely. Pero ustedes querían contar la historia del tigre, eso se puede hablar igual. Yo no la conozco. Creo. No sé si estamos hablando del mismo tigre. Es una fábula sobre profecías que se autocumplen. Ah, mira. Ajá. ¿Y qué decía la profecía? Que un tigre muy peligroso iba a destruir el reino. Uh-huh. Iba a tomar poder y todo eso. El reino. Oh, wow. Entonces lo encarcelan. Y cerca de la fecha en que supuestamente el tigre iba a destruir todo, van a revisar a ver si el tigre se había encadenado. Y accidentalmente, cuando lo están revisando, lo liberan. El tigre se escapa. Accidentalmente. Oh. Qué suerte que acá no queremos hacer nada accidentalmente y de hecho queremos hacerlo, así que...
Claro, es una de esas profecías autoconcluyentes, esas paradojas de esto va a pasar y pasa. De evitar que pase es lo que lo causa. Qué bueno que no vamos a evitar nada. Ajá. Qué bueno liberar al tigre. Sí, pero bueno, el tigre que va a destruir a la ciudad. Igual Dani como que dijo que... No, no dijo nada. No, creo que tiene, pero tiene, por algún motivo le creo. Tiene un problema con... Quizás la realeza de Sir Amor, lo cual no me parece mal. A mí no me influye la realeza de Sir Amor. Pero Frilly no es ahora realeza... Frilly es como una condesa, algo así por el estilo. Pero no es rey, ni reina. Pero no es parte de lo que sería el círculo de... Claro. Creo que eso es lo que ella quiere. ¿Quién? Parte, sí. ¿Cuál de las dos? Ellas. No, Deni no quiere ser parte de ningún círculo, evidentemente. Frilly. Creo que eso es a lo que está apuntando. Sí. La cuestión es que a mí realmente... Y miro para mis alrededores a ver cuánta... ¿Hay mucha gente por donde estamos? No. Hay algunas personas que ven cruzando la calle, pero en su mayoría está todo vacío. Están caminando también, me imagino, atentos a esto, así que se van, entre comillas, escondiendo o alejando de los lugares poblados. Uh-huh. Bien. Voy por la duda, me voy a poner a hablar en Grum. A mí Feliz realmente no me importa. Pero el hijo me cae bien. ¿Y por qué crees que le va a pasar algo a Frilly? Kaiden también responde una. La señora de las vendas quería matar reyes, y quien mata a un rey, mata a un virrey, quien mata a un virrey, mata a un conde. Quien mata a un rey deja un puesto abierto, y quizás a Frilly le interese. Claro, y pasa a ser reina, y está esta mujer dando vuelta que mata reyes. Reyes, no reinas. Quizás hay algo ahí, no sé, solo digo. ¿Vas a decir que no mata mujeres? No estoy segura. No creo. Sí, me estás hablando lo mismo. Son todas suposiciones. Sí, sí, es que realmente que involucran que... Lamentablemente, es la única persona que puede ayudarme con esto. ¿Y de qué manera podríamos evitar que nos mate? ¿A nosotros? Claro. No creo. Estamos básicamente a su merced. Aunque... Estoy mucho más tranquila. Decirle a otro... Muy bien, ese sarcasmo. Decirle a otro mago, ¿dónde está su libro de hechizos? La copia, porque claramente le destruyeron el original. Es algo arriesgado. Así que se está arriesgando también. Y 30 años, quizás nadie haya pensado en Deni Pestilencia y sacarla de ese lugar. Aparte, yo también le fui abiertamente honesta. Voy a intentar... No, imposible controlar a Deni. Vieron dónde está y las cosas que hizo, claramente está fuera de mis capacidades. Pero por lo menos llegar a un acuerdo, quizás como el que tuvimos con Galix. No es la primera vez que trabajo para la familia y con la familia. Sí, igual estaba pensando que si la liberamos es como que nada. Si es una persona de palabra, no deberíamos, vamos. Sí, pero estamos... ¿Va a ser como un pacto de sangre o algo así? Estamos seguros que es una persona de palabra. Claro. No lo... Sí. La casa de Frilly. ¿Te mandan? Sí, igual Cal le pregunta de nuevo a Kaiden. ¿No se puede hacer un pacto de sangre o algo así de la brujería? ¿Ustedes hacen magia? No es... No es una obligación como vos tenés con el Gran Babas. Quizás hay algún hechizo que fuerce a una persona a hacer algo a cambio de otra cosa.
Hay hechizos de dominación mental que funcionan de esa forma, pero por lo general no, una, no da una cosa a una persona y la otra da otra cosa, sino que el usuario toma control completo de la otra persona. Uh-huh. Quizás pueda haber algo así, pero... Esto no me está dejando más tranquila. Muy bien, ese sarcasmo, es muy divertido. Pero estaba siendo sincero, esto no me está dejando tranquilo. Como que cada vez nos estamos, como que es cada vez peor y peor. Es arriesgado, es arriesgado, lo sé, pero tengo mis razones que se las quiero explicar. Ajá. ¿Y esas razones están acá con nosotros? No. ¿Por qué tendría que ver con ustedes? No. De hecho, sería un montón de algo. Es la segunda vez que van a invadir a Jacob. Sí. Ella estaba al tanto de eso. Uh-huh. ¿Y sabe de sus rituales Grunts? ¿Por qué sabe de sus rituales Grunts? Ella. Porque es un Grunts. Yo sabía que era. Puede soportar esa humedad. ¡Ay, Kael! No es un Grunts. Kaiden va a abrir la puerta, o sea. Seguro que se transforma. Puede, no es la especialidad de la niromancia, pero puede, sabe algún hechizo que sea así, puede transformarse. Lily está sentada ahí tomando un té. Living. Hey, ¿y volvieron? Sí, fue muy interesante. ¿Algo para contarme? Ah, no, en absoluto. Nada que te deje tranquila. ¿No? Mm-mm. ¿Algo que deba saber para no preocuparme después? Tengo que usar el baño. ¿Cómo? Tengo que usar el baño y probablemente que te lo llene de baba. ¿Cal qué dijo? Que Cal, Cal lo ven de la cara un poco, como que no puede esconder, tipo que hay algo. Hay algo. Claro. Me imagino parpadeando con un ojo, mirando hacia otro lado, parpadeando con el otro, mirando hacia otro lado. Casi medio a lo camaleón, sí. Recordemos que somos dos colegas, nos ayudamos mutuamente. Uh-huh. Estoy tratando de prevenir o reducirla lo más posible. Uh-huh. Me pidieron permiso para ir a una prisión. Uh-huh. Hay un preso que está ahí hace mucho tiempo. Ah, sí. ¿Hablaron con esta persona? Ah, sí, tuvimos suerte y pudimos hablar. ¿Puedo saber quién es? ¿Sabés quién es? Bien. Si te lo tengo que volver a repetir, no estoy tan segura de que ahora lo sepas. Y así que ahora no sé si quiero repetirlo. Cal está buscando. Todo bien. ¿Qué está buscando? Entre los libros, el cuento del tiro. ¿Me podrías refrescar la memoria, Caída? De eso depende. ¿Qué? De si tengo ganas de refrescar la memoria o no. ¿Ganas de hacerlo? Por favor. No, hay cosas que son de familia que no puedo compartir. Todo esto me pone muy mal. Porque estábamos trabajando juntos. Es que, que había un poco de compañerismo entre nosotros. ¿No? Sí. Bueno. Freely, anda al grano, ¿qué querés saber? Estoy perdiendo la paciencia. ¿Con quién hablaron? Ya lo sabes, te lo tuve que decir para que puedas conseguir la llave que me guiaba hacia la persona que tenía que hablar. Sí, lo sé. No te presté atención, estaba muy distraída con otros asuntos. Estamos seguras que Freely, no una persona disfrazada de Freely, no parece estar tan despierta como siempre. Capaz que les borran la memoria cuando les dan la llave. Puede ser. Soy yo, lo sé. Pero les borran la memoria cuando les dan la llave.
Decir algo que solamente Freely sabría. Y que nosotros. Bien. Les di la bolsa de monedas falsa. Lo admitió. Traidora. No solo eso, dijo que se iba a subir a nuestro barco para darnos el pase y nunca lo hizo. Y también sí. El pase, sí, sí. Ahora. Y así dice que es nuestra amiga. ¿Con quién hablaron? Igual. Hablando en serio, Freely, ¿les borran la memoria cuando les dan la llave para hablar libremente en la cárcel? No. A ver, déjenme explicarle un poco. Yo no pedí la llave, no fui con la persona que tiene las llaves y me entregó las llaves. No. Tuve que movilizar un montón de gente para no quedar pegada, para no saber qué está pasando. Ah. Entonces, ahora que ya pasó todo eso y hay que llevar a cabo otros movimientos políticos que ustedes están interesados. A ver, les pregunto, ¿qué fue lo que hicieron y con quién hablaron? Lo que hicimos fue hablar y hablamos con una persona de la cual necesito un favor. Ay, por favor. ¿Cómo se llama esta persona? Freely, si yo te digo el nombre de la persona, esto va a cambiar nuestra hermosa relación de amistad y compañerismo. Si fueron ahí abajo, probablemente hablaron con alguien sumamente terrible. Yo necesito saber quién es para prevenirme de cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi hijo. No. Querés saber para saber si te va a beneficiar. Porque si no, no hubieras hecho todas esas tramoyas políticas para conseguirnos las llaves sabiendo que era terrible lo que íbamos a hacer. No voy a decir que no, me va a beneficiar, es verdad. Pero la razón por la cual lo hice es porque se los debí a ustedes. Era el trato que habíamos llevado a cabo, ¿no? Sí, era uno de los tratos. Falta todavía el pase de navegación para el buque solitario. Bárbaro, se los puedo conseguir. Bien. Pero eso dijiste la última vez. Ahora tengo mucho más acceso. Ahora puedo escribir uno yo. Interesante. Bueno. ¿Con quién hablaron? Sos aburrida, Freely. Hablé con Denny Pestilencia. No sé quién es, pero... Es tanto para eso, entonces. Si no sabes nada, ¿para qué quieres más información? Porque ahora sé a quién tengo que buscar. ¿Para qué tenés que buscar? Para saber. Ustedes son personas muy activas en la situación mundial actual y quiero estar al tanto de lo que está pasando. Esto es algo de familia, no es de situación mundial. Si te dije, deja de ser entrometida. Bueno, voy a dormir de nuevo. Siéntase como en su casa. Lo vamos a hacer. Voy a dormir. Cal, ninguno de los libros tiene el cuento del tigre. ¡Tantos libros y no está el cuento del tigre! se me cae algo. Capaz que es algo tradicional, Grum. Parecía un libro de humano, pero bueno, puede ser. Bueno, Cain se acomoda en el sillón, se saca el sombrero y los guantes, y se resfría las manos. Voy a contarles una historia. Es la historia de la Casa Marala. Hay algunas cosas que no les puedo contar. Hay otras que sí. Pero les voy a contar porque necesito la ayuda de Denny Pestilencia. ¿Qué les parece? Ok. Igual bueno. Ya escucharon parte de lo que ella explicó sobre el ritual, etcétera, etcétera. ¿Quién? No voy a comenzar con los inicios de los inicios porque eso es aburrido y nunca le presté mucha atención a esa parte de la historia. Pero, como les dije, en la Casa Marala no todos somos necesariamente familiares entre nosotros. Tesios no es mi tío, aunque tiene apellido Marala. Estas otras dos mujeres que mencioné sí son mis tías, son unas primas lejanas de mi padre. Y ¿recuerdan cuando yo les conté a los hijos de Shurrael que estaba practicando magia y hice volar en mil pedazos una cuadra en el crisol? Sí. Lo tienen que recordar porque lo conté ahí en cubierta. No bueno. Recuerdo el nombre de la bruja que hablamos recién.
Me decís muchas cosas, no puedo recordarlo todo. Es un buen punto, es un muy buen punto. Uy. Sigan. Esto sí, eso no fue del agrado, digamos, de el gremio de mercaderes, porque claramente salió afectado toda esa cuadra. Así que llegaron a un acuerdo con mis padres. Y yo dije, está bien, asumo la responsabilidad. Y tuve que ir a esta estúpida y maldita escuela de educación y sociedad en la que tuve que pasar los meses más aburridos de mi vida para no explotar más cosas. Pero fue súper aburrido porque no podía aprender magia. Conocí gente interesante, pero estábamos todos igual queriéndonos ir. Dos días tuvieron el hermoso... Sí, sería bueno, la hermosa acción de, hey, saquémoste, vamos a sacarte de acá. No tiene sentido que estés perdiendo el tiempo. Y yo dije, hey, sí, no tiene sentido que esté acá. Y me fui. Y antes de subir a la nube solitaria y tener la carta de Marley en las manos, allá por esos tiempos lejanos, mi tía Anima y mi tía Misera me enseñaron lo básico para aprender a leer lenguaje arcano. Y es por eso que sé leer este libro mío que tengo y que empecé a aprender magia. Y les debo básicamente eso. Si ellas no me lo hubieran explicado, yo no lo habría logrado sin perder quizás un brazo o una pierna o volar otra cuadra del crisol. Y ellas ahora necesitan mi ayuda. Y como escucharon que dijo Denny, lamentablemente eligieron a Anima para ser parte de este ritual, que lo único que va a salir en el único que va a salir beneficiado de esto es Tecios. Y esto también haría que Tecios sea como una especie de cabecilla de la familia. Y ustedes lo conocieron y no lo conocieron, saben que no estaría bueno porque quiere invadir a su manera a Rayakot. Y quiero detener eso. Y para hacerlo necesito la ayuda de Denny. Ya. Yeah. ¿Preguntas? ¿Y esta señora colgante es la única que puede llegar a ayudar a tus tías? No lo sé. Pero... mis tías la mencionaron y la conocen, y además ella conoce los rituales Marala y trabajó en conjunto con la familia antes. Necesitaría encontrar algún otro nigromante igual de poderoso que ella y... ¿y de confianza? Sí, que es técnicamente imposible. Bien. Ok. Bueno, acá vamos a hacer la obra de teatro de la historia del tigre. Nada más que no va a ser una obra de teatro. Igual sigo sin entender mucho, porque no se parece tanto a esta historia. Es exactamente igual. Bastante parecido. Con la diferencia de que nosotros vamos a tratar de liberarla. Sí, en vez de estar al destino. ¿Qué? ¿Sabes? Nosotros somos la pluma. Somos tan insignificantes como una pluma. Probablemente. O quizás la insignificancia de una pluma es muy significante en otra parte del mundo. ¿Quién sabe? No intentes arreglar lo que no tiene arreglo. Era un desvarío en realidad filosófico más que un arreglo. Bueno, bien. Bien. Tiene sentido. Sí. Es muy honorable lo que estás haciendo. Depende del punto de vista. ¿De quién? Por ejemplo. Quizás del resto de mi familia. Quizás del resto de Sir Amur. Puede ser de
dependen de muchísimos puntos de vista, creo yo. ¿El resto de tu familia no es como una secta? No. ¿De comerciantes con mucha influencia? Claro. No, son comerciantes. No, no son comerciantes. No sé qué son realmente. Son muchas cosas, como los Grooms, que también son muchas cosas. No son todos Cals, ni son todos Pines. Es exactamente igual. Okay. Bien. Entonces, necesitamos una llave, que supuestamente tiene un guardia, y un libro que está en un cementerio, que creo que ya lo conocemos. Sí. ¿La llave tiene, es mágica? Porque yo puedo hacer llaves. Creo que es una llave especial y particular para abrir la cerradura que la tiene atrapada ella. Tiene que hacer una llave de particular y única para abrir la cerradura del taller del... ¿Pudiste? Quizás podemos intentar. ¿No será una llave mágica? Esa es la cuestión, si es una llave de magia arcana o algo por el estilo, no la voy a poder replicar. Es muy probable. No, tiene que mecánica. Ser una llave. Tiene que ser una llave como la de... la que nos abrió el paso a la dimensión de Galix. De Galix no, de Ragnos. ¿Y cómo haces para que tenga toda esa magia? No tengo idea. No soy un creador de cosas mágicas. Y cae de mira a Pines. O, bueno, perdón, ciencia. Ah. ¿O sea que los artífices hacen magia y ciencia? Sí. Pero a uno te gusta la magia, Pines. No. Sí, me gusta, pero le llamo de otra manera, es exactamente la misma. Es la misma, porque yo entiendo lo que está pasando. Yo también. Es que diga, uga, 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 y pasan cosas. Y por otro lado, parece conocer mucho de... Jacob. Eso es lo que me parece interesante. Sí. ¿Cómo sabe el ritual por el que pasan ustedes? Eso pensé que era algo medio exclusivo de su cultura. Bueno, tampoco que somos como una tribu muy cerrada, creo que. Sí, y hay muchos grooms por acá. Puede claro. Haberlo aprendido de otra forma. Pero no era igual hace 30 años. Recuerden que ella está hace 30 años ahí. No. Igual le puede llegar información. No lo sé. Así como nosotros entramos y hablamos, probablemente puede llegar a otras personas. Quizás. Con la misma promesa. Ya para repetirse. Claramente esa persona es mala. Pero bueno, en este caso tenemos... toda la situación Marala. Creería que... ¿no? ¿Que eso va a ser alguna especie de seguro? Exacto. Sí. Depende. Realmente depende. Otra de las cosas que podría hacer sería ir a la casa Marala, que está en... tenemos un par de sedes por algunas ciudades importantes. Podría ir y echar un vistazo, ver cómo está todo por acá. Ah, oh, solo pasaba a saludar. Ah, ¿qué tal? ¿Para qué? No sé, para enterarme de en qué está todo el resto del mundo. Quizás, no lo sé. Había sido mi primera opción antes de que Free le ofreciera tanta información a cambio de, bueno, ese anillo. ¿No llamarías la atención si vas a...? ¿No? No quería... Depende de qué me empiece a decir y qué empiece a no decir. No voy a decir, sí, cierto que está pasando esto con Tecios. Oh, no me gusta para nada. Oh, se enteraron. No sería mi idea entrar y decir eso. Okay. Además, tampoco van a prestarme demasiada atención. ¿Por qué? Porque dentro de lo que somos nosotros. Como que
tenés el Tetris, armas tu propio nombre. El nombre Marala es tan... significa tantas cosas distintas para el resto del mundo que para nosotros es como... bueno, sí, no, es tu apellido, pero ¿cuál es tu nombre? Tenés que tener un nombre acá adentro. Yo todavía no tengo eso. Eso puede ser una ventaja. Como los colores. Claro. Sí. Sí, sí. Es algo así. ¿Vieron? Les dije que era bastante parecido. Ya no somos tan diferentes. No, es lo que les estoy intentando decir desde el primer día que nos conocimos. Bien. Me interesa. Creo que estoy bastante convencido. ¿Qué? Lo mira como, no sé si entendiste algo, Cal, pero me alegro que estés en medio de la decisión acertada de, sí, vamos con ese plan. Sí. Creo que voy a aprender mucho más de Galshakot y averiguar dónde está esa burbuja del abismo. Sí. Hablando de la burbuja del abismo, ¿para qué la necesitas? Para saber cómo se usa y para qué se usa. Sí. Ah. O sea que no sabes para qué la necesitas. No la conozco, solamente me llama la atención. Pero tengo un presentimiento de que va a servir para algo. Algo muy importante. Puede ser. Solamente lo conoce Denny por algo, ¿no? Sí, si lo mencionó. Y Usir era el nombre del Tiflin explorador que había conseguido esta burbuja. Voy a hacer memoria. ¿Era el nombre de Usir? Sí. Sí. Qué extraño todo. Como que sí. Ella adentro de la prisión de Usir, Usir. Y tipo como, ahora a Cal le está empezando a doler la cabeza. No puede hacer tantos cálculos. No le da la lógica. No le da la lógica. Claramente hay algo raro. Sí, ya creo que todo es raro a esta altura. Hay veces que ya le pierdo el hilo de las cosas y es como, bueno, vamos a intentar ir por este lado. Él está medio como que pensando en que Denny es un groom, es una groom, se transforma, hace un shape-shift. Pero al mismo tiempo piensa de que es la burbuja del abismo y básicamente tiene, ahora tiene, ¿cómo se dice? Un cuerpo, no me sale la palabra, cuando adquiere entidad. Con Bessel sería como. Claro, es. Sí. Sí, exacto. No me acuerdo bien el nombre. Y se queda pensando en eso. Se queda como que, tipo, tratando de unir los leitos. Bien. De poco el cansancio de un día largo y denso le llega. Perdón. Y en esos momentos de silencio. Uy. No mueras todavía, Liam. En esos momentos de silencio cada uno empieza de a poquito a cerrar los ojos y descansa. Uy, por casi favor. Casi duerme con dolor de cabeza ya. Ah, no, yo estoy demasiado exhausto. Sí. Oh, sí, estoy bien. Todavía salido es difícil a veces. Tiré un 1. Haber salido a respirar, ¿viste? Sí, no. Y encima parpadear todo al mismo tiempo. Qué complicado. ¿De qué estás bombeando sangre? Sí. Son como muchas cosas a la vez. Bien. Se levantan el otro día con la puerta cerrándose. La noche pasó sin más, pudieron dormir bien y nada los atacó durante sus sueños. Una nueva mañana en el Palacio de las Luces.
ahora ya... Tal vez al principio miraban por la ventana y esperaban ver el mar, tanto tiempo hiciera. Pero ahora verlo, las casas y las calles de adoquines, se volvió tan natural que tal vez se olvidaron un poco de la vida en el barco. Se sienten estos como tal vez los últimos días en el Palacio de las Luces. Por lo menos es lo que ustedes creen que lo opinan. ¿Qué van a hacer hoy? Hoy. ¿Cuál es su plan? Baggins tiene planeado, si no hay que realizar el enactment de la liberación del tigre, quiere ir al basurero. Y está considerando, muy a regañadientes, ir solo. Pero primero lo va a hablar con los demás. ¿Y los pero demás? Lo ¿cuál es el plan de los demás? Bien. ¿Qué vamos a buscar primero? ¿La llave o el libro? La llave va a ser más difícil, porque tenemos que estar en el palacio. Y para estar en el palacio, deberíamos ser un tiefling con un anillo. Así que quizás deberíamos, lo más fácil sería. ¿Cómo se encuentra un libro? Ah, vos podrías detectarlo. ¿No? Mi plan era ese. Si yo fuera de Nipestilencia, no dejaría ese libro en absoluto, sin ningún resguardo. Así que estaba pensando, bueno, encontremos estas trampas mágicas letales, y una vez que las encuentre, voy a saber dónde está este libro. Y intentar deshacer esas trampas mágicas letales. Si sale bien, ya tengo una cosa. Si sale mal, no me voy a tener que preocupar por la segunda. Suena como un plan. Sí, quizás no el mejor, pero... Creo que tener un plan es el mejor plan. O una idea, sí, tal cual. Sí. Sí. Así que bueno, esa era mi idea, eso pensaba intentar hacer. Bien. ¿Pagis? Si yo fuese a ir a un basurero donde hay basura de calidad, ¿ustedes querrían ir o necesitarían algo de ahí? Una llave mágica. Voy a revisar si alguien tiene una llave mágica a la basura. Sí, o un libro de hechizos. No creo que nadie haya tirado eso en Sir Amor, pero no sabe. Así que esa es tu forma de decir, Baggins, que vas a ir al basurero. No, es mi forma de preguntarle si ustedes quieren ir al basurero conmigo. Eso es otra cosa. ¿Necesitas que vayamos? Me gusta cuando vamos juntos a hacer todas las cosas, por más que no las necesites. Bueno. Por más podemos, que no las ¿sí? necesites. Manera extraña de pedir ayuda para alguien que necesita. Es más allá de la necesidad. Claro. ¿Y qué hay más allá de la necesidad, Baggins? Exacto. ¿El deseo? ¿Deseas que te acompañemos? Sí. Ajá. No fue tan difícil, ¿no? No, pero no los quería obligar. No, nos estás obligando. Podemos decidir si ir o no. Sí. Yeah. Bueno, podemos ir ahí, ver si encontramos algo útil. Ir al cementerio y dejar por el último lo de la llave. Sí. Lo de la llave me preocupa porque no tengo idea cómo vamos a encontrar esa llave.
¿Se podrá hacer un detector de llaves mágicas? ¿Hay hechizos para... ¿Hay hechizos para localizar objetos? Yo no sé ninguno. Quizás en el libro de hechizos de Deniaya. No creo que le guste la idea de que esté hojeando su libro de hechizos. Pero, quién sabe. No sería el primer libro de hechizos de otro mago que miro. A no ser que le cuentes, no creo que ella se entere. Seguro que se va a enterar. ¿Cómo se va a enterar? No sé. Sabía sus nombres, sabía el mío. Bien. Pero bueno, ¿qué les parece si hacemos eso? Sí. Yo estaba pensando en que quizás podrías hacer un detector de llaves. Ahí. ¿No? Es que nos... Con el compás magnético. ¿No? Ah, eso sigue existiendo. Sí, lo tiene guardado como al lado de su corazón. ¿Cómo sabías? Porque te conozco, Gains. Bien. Entonces el plan es acompañar a Baggins y ayudarlo en su camino hacia el basurero a buscar basura de calidad. Después ir al cementerio y finalmente buscarla allá. Antes de continuar, les quiero preguntar a cada uno de los personajes. ¿Cuánto tiempo consideran que les queda en el Palacio de las Luces? ¿Cuánto tiempo consideramos que nos queda? Y yo me imagino que... Eso sonó amenaza. No, porque... ya cumplieron, digamos, en su mayoría lo que querían hacer acá. Liberaron a los Grooms. Se previnieron de muchas cosas. Y yo creo que esto de la bruja del abismo es re interesante. O sea, Cal está re interesado en eso para saber qué carajo, para qué sirve, si sirve como para ayudar a la parte de Ayakot o no, justamente. O si está claramente está relacionado con Gran Baba, porque Usir estuvo hablando con él, así que está yendo por ahí, está re interesado. No sé cuánto puede llegar a tardar esto de encontrar todo esto y de que ponerle. Seguro que le va a preguntar un montón de cosas a ciertas personas. Así que yo creo que puede tardar un tiempito. Bien. Unos días más, dependiendo de cómo se desarrolle todo. Dos de más. Baggins va a depender completamente de la cantidad de basura que pueda llegar a conseguir. Bárbaro. ¿Y Caín? Caín sabe que es re riesgoso acompañar a Baggins porque está segura de que se va a dispersar completamente cuando vea montañas infinitas de basura. Así que le preocupa cuánto tiempo van a pasar ahí. Si llegan a conseguir, cosa que no está segura, todo ese mismo día, porque la llave no tiene ni la más remota idea de cómo va a ser para conseguirla, sabe que en el momento preciso en que liberen a esta mujer, o van a morir, o van a tener que salir volando del palacio. Así que no, ella siente que no les queda tanto tiempo en ese lugar. En general el sentimiento es el mismo, casi. Consideran que queda poco en este lugar. Se siente como las últimas semanas del verano, los últimos momentos de las vacaciones, antes de volver a la rutina original. Con la luz de la mañana se dirigen al norte, de donde saben que queda el basurero de basura de calidad de Cobains. Antes de salir, comen algo, se despiden de Sumen, que les saludó sonriendo. Y comienza su camino hacia el basurero. Parece que esta mañana los va a tratar bien. La gente de alrededor los ignora y sigue con su vida. Nadie parece acecharlos ni estar atentos a ustedes. Se sienten seguros en el Palacio de las Luces, aunque saben todo lo que está sucediendo por detrás. Y con esto, nos vamos a dejar acá. Bueno, espero que les haya gustado. Me re gustó, tenía muchas ganas de usar a... Encontré esa imagen
de la persona colgada así, dice, uy, sí, de una voy a usarla. Y cuando empezaron a decirlo de Kung Fu Panda, dije, es exactamente eso, no me di cuenta para nada. Dije, claro, es tal cual. Ahora le hicimos gana. ¿Habré encontrado un fanart? Es exactamente lo mismo. Me re gustó la escena con el artífice. Espero que a Magis también le haya gustado. Gracias, León. Quería hacer algo diferente y creo que estuvo bien. A mí me gustó. Sí, porque estuvo. Lo hizo, ¿cómo es? Replantearse las creencias sobre lo que es ser un buen artífice. Genial. Genial, me alegro. Ese era el objetivo que tenía. Conocieron a esta persona extremadamente oscura también, ¿no? En la prisión política del Palacio de las Luces. Es una malentendida, por eso. Es una malentendida. Pero ¿por qué las otras mentes no? O sea. Claro. Es eso del doble estándar. Voy a ella porque es mujer. Ah. Si vos te lo pones a pensar. Kagan estuvo igual de neutral ante las dos personas. No, yo creo que estaba hinchando un poco más por Pestilencia. Sí. Kagan como que se sintió más, o sea, con ella pudo hablar, con Alex directamente, tipo, veníamos de una batalla con gente y dijo, uy, de repente, ay, quiero hablar. Claro. Ahora lo necesito. Dale, ahora quiere hablar. Alégrelo. Sí. Hablaría. Me encantó la sesión de hoy. Espero que les haya gustado el chat. Si se perdieron alguna parte, van a poder verla este martes por nuestro canal de YouTube. Ahora los vamos a dejar con el outro y seguramente le hacemos reír a alguien, así ustedes pueden seguir viendo gente jugando. Chao. Bye bye.